jornada del cercle de comparació en l'àmbit de la mediació. Però per altra banda, doncs, posar en valor els serveis de mediació, posar en valor el compromís dels municipis i dels ajuntaments, i en aquest cas també de la Diputació de Barcelona, amb aquests serveis i amb el seu paper, i sobretot desitjar que aquestes jornades es converteixin en el que són, no? En el que volen ser, aquest espai de referència, aquest espai d'intercanvi, aquest espai d'identificació de bones pràctiques i aquest espai de reflexió col·lectiva i conjunta per identificar doncs, aspectes significatius, però també, com dèiem abans, per poder construir doncs, respostes als nous reptes. Així que moltes gràcies, desitjo que siguin unes jornades doncs, gratificants i sobretot doncs, enriquidores i útils. Endavant i doncs, que vagin bé les jornades. Moltes gràcies, Lluïsa. Doncs, si us sembla, comencem aquesta jornada i ho fem amb la conferència de l'Alejandro Nató, que ens acompanya, y que lo fa en el seu cas des d'Argentina. Y gracias, Alejandro, por acompañarnos y agradecerte que hoy te hemos hecho madrugar. Bueno, no sé, igual tú ya madrugas siempre, pero en todo caso son las 8 de la mañana en Argentina y por tanto te agradecemos también que nos acompañes hoy en esta jornada. Desde hace años, la Diputación de Barcelona, antes hacía referencia a la diputada Moreta, de 15 años, que estamos trabajando, tenemos claro el compromiso con la promoción de la convivencia como una herramienta que contribuye y que acompaña estos procesos de transformación y de cohesión social desde la proximidad. Y en este sentido, pues desde hace estos 15 años que empezamos a apostar, y en este caso me siento parte, muy partícipe en este proyecto, porque en aquel momento yo era la jefe de servicio que, digamos, con algunos otros compañeros, algunos de ellos, digamos, también participan o trabajan aún en este servicio, empezamos a trazar y apostamos por el valor de la mediación como este espacio de escucha, de diálogo, de respeto, de encuentro, a partir del reconocimiento del conflicto entendido como un instrumento de transformación que tiene un incalculable valor comunitario. Y empezamos, digamos, como decíamos, hace 15 años, lo hemos hecho y en estos momentos hemos trabajado codo a codo con los municipios de forma coordinada y tenemos una red ya de 46 servicios de mediación locales en distintos ayuntamientos de la provincia de Barcelona. Y para aquellos ayuntamientos que no tienen servicio, estos 42 ayuntamientos y 4 consejos comarcales, para poder llegar a los 311 municipios de la provincia, para aquellos que no tienen servicio de mediación, pues también trabajamos en la puesta en marcha de un servicio de mediación itinerante que se desplaza a estos municipios y que cuenta pues, un poco para la idea de resolver los conflictos en el ámbito de la convivencia que se puedan dar. A través de la mediación abordamos pues, conflictos de carácter vecinal, comunitario, entre otros, en los entornos vecinales o en el espacio público y con el interés de fomentar el encuentro entre las partes, de buscar el consenso, de buscar acuerdo, como estas alternativas que creemos que son tan valiosas y que son alternativas a la vía judicial. Y más allá de la mediación también apostamos por la sensibilización de la ciudadanía en torno a esta cultura, la cultura del diálogo que pensamos que es absolutamente imprescindible para tejer alianzas, para generar vínculos y sobre todo para construir pues, unas relaciones comunitarias más sólidas que contribuyan pues, a esta idea de la convivencia inclusiva. Seguramente el contexto de la COVID nos ha puesto nuevos retos, ¿no? Nos los ha puesto a las administraciones locales, nos los ha puesto a los ciudadanos, los ha puesto a la sociedad en general, ¿no? Pero en este sentido a las administraciones locales y en el caso de los servicios de mediación ciudadana también hemos visto cómo ha habido un crecimiento de los conflictos de convivencia, sobre todo en los conflictos vecinales, y por tanto también la necesidad que se ha planteado de reforzar estos servicios de mediación para poder
tejer, para poder reparar, para poder reforzar los vínculos entre las personas que viven y conviven en nuestros pueblos y ciudades. Como decía, esta pandemia ha comportado cambios en los servicios de mediación ciudadana, especialmente en el modelo de atención. Este modelo de atención basado en una atención presencial pues ha pasado a, en momentos determinados, a ser inviable, en otros momentos a combinar la forma telemática y telefónica con la presencialidad. Y por tanto también ha requerido pues, que estos servicios de mediación en estos meses, en este año ya que llevamos de pandemia, no meses sino año, también se han adaptado de una forma ágil a este nuevo contexto, contribuyendo pues, a la desescalada del conflicto, ofreciendo espacio de escucha, de gestión de conflictos, de convivencia, también apoyando a las redes de soporte vecinal que se han desarrollado. Hemos atendido casi 7.000 solicitudes durante el año 2020, creciendo un 17% respecto al segundo trimestre del año anterior. Dos terceras partes de ellas, de estos conflictos que se han producido, son conflictos vecinales a los que hacía referencia anteriormente. Y la verdad es que la valoración, que aunque la situación, el contexto ha sido difícil, la valoración que se hace de estos servicios es una valoración de un 8,5, ¿no?, sobre 10, por tanto, es un servicio que se valora muy, muy positivamente. Y por tanto, en este sentido también aprovechamos, ¿no?, desde la Diputación para hacer un reconocimiento, un agradecimiento del esfuerzo personal, profesional y la vocación de servicio público y también la capacidad de adaptación, de adaptabilidad, de transformación que en esta etapa del COVID pues, han mostrado todos los profesionales de los servicios de mediación ciudadana. Y precisamente para compartir pues, reflexiones sobre estas cuestiones, hoy pues, tenemos el placer y de contar con la participación de Alejandro Nató, que nos hablará seguidamente sobre las políticas de convivencia y el papel de la acción comunitaria en tiempos de COVID y post-COVID, el rol de los servicios de mediación ciudadana. Seguro que nos dará luz a este camino que nos hemos visto obligados, ¿no?, a recorrer, que posiblemente tendremos que recorrer también en otros momentos, porque ahora tenemos la pandemia del COVID-19, pero seguramente vendrán otras, por desgracia, vendrán otras pandemias. Alejandro nos hablará de la recuperación del espacio público como un espacio de acción política en un contexto de creciente fragmentación y vulnerabilidad social. Y también la pandemia evidentemente ha comportado un aumento de estas situaciones de desigualdad y de pobreza en buena parte del territorio y esto ha requerido pues, de una reacción de la administración pública y por tanto un poco recogiendo algunas de las ideas de Alejandro, la respuesta si no es preventiva llega tarde. Con esta idea también la recogemos y pensamos que debemos poder trabajar activamente. Cuatro referencias breves respecto a la figura de Alejandro Nató. Él es abogado y es mediador, es máster en resolución de conflictos y mediación y también en gestión de proyectos y cooperación internacional. También Alejandro es profesor titular de Cátedra de Derecho Latinoamericano en la Universidad de Buenos Aires y profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Además, también es director académico del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, así como presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social y exdefensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y actualmente es coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Es un referente para nosotros, no solo para nosotros, sino a nivel internacional en el ámbito de la mediación. Por tanto, Alejandro, muchísimas gracias y sin más, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Verdaderamente un enorme placer de poder tener la oportunidad de conversar con ustedes. De intercambiar, agradezco mucho a Luisa, a Marta y a Teresa la introducción que hicieron y creo que estamos en una etapa donde nos obliga a pensar no solo la cuestión de la pandemia, sino también
la situación de las personas, cómo están nuestras personas, cómo están las personas hoy en día. Por ello quisiera compartir una presentación con ustedes e ir trabajando a partir de esta presentación. En principio quisiera hacer un cuadro de situación a partir de los cambios profundos en el orden internacional que hubieron tanto en las últimas décadas como en esta etapa de la pandemia, pero quiero diferenciar cambios económicos, culturales, sociales, políticos, que fueron sedimentando de algún modo un modo de socialidad, pero al mismo tiempo han generado nuevas vinculaciones, nuevas relaciones interpersonales. Y por ello, desde el campo de la gestión constructiva de conflictos, visualizamos la pluralidad de demandas desde un espacio de posibilidad para hacer algo con esas demandas. No para acallar, no para atemperar, no para impedir la vivencia social, lo mejor que tiene la sociedad para poder expresarse en cuanto a la participación ciudadana, en cuanto a la construcción de ciudadanía, en cuanto al lugar como espacio referencial, histórico e identitario que tiene una sociedad en su libre expresión, sino en lo que respecta a una visión de paz social que no es una paz de cementerio, sino una paz viva, una paz activa, una paz con participación, una paz con sentido. Hoy las pujas son por el sentido, las pujas son por la subjetividad, y a partir de allí las brechas de viabilidad, el cómo miramos, desde dónde miramos, qué intereses respondemos, son fundamentales para quienes formamos parte del campo de la gestión constructiva de conflictos, desde el campo colaborativo. Teresa hacía mención de intervenciones eficaces, de intervenciones que puedan reforzar, que puedan materializar una práctica que sea proactiva, una práctica preventiva. Y a esto pretendo apuntar con esta presentación que comienzo a hacer ahora, y que mi pretensión es dar cuenta de por dónde circula un pensamiento a partir de también el lugar que ocupa la pandemia en la etapa que vivimos. Es así que nosotros como relación de vínculos que podríamos llegar a tener, siempre ponemos dos categorías que yo diría que son categorías prepandémicas, que es la convivencia y la coexistencia. Tenemos una sociedad de consumo, una sociedad que tiende cada vez más hacia el individualismo a partir de también la financiarización, la globalización, los modos de intervenir el mundo global sobre el mundo local, donde el Estado desde arriba, podríamos decir, se lo condiciona para su actuar. Y al mismo tiempo quedan reducidas sus capacidades de acción a partir de este grado de presión de la globalización. Pero por otro lado también hay múltiples demandas particularistas, individualizadas, que van erosionando de abajo hacia arriba a las capacidades del Estado. Y el Estado se ve interpelado de algún modo por el grado de vínculo que tiene entre el Estado y la ciudadanía con estas formas de actuar por parte de la ciudadanía, que tiende cada vez más a la coexistencia que a la convivencia. Claro que el COVID trae una nueva categoría, que es la sobrevivencia o la supervivencia. Y esa nueva categoría, que podríamos decir que cambia los parámetros de relación, que al mismo tiempo trae identidades alteradas, que se empiezan a naturalizar las muertes, pero al mismo tiempo empiezan a tener algún grado de gestualidad para con la alteridad que va transmutando, que va trastocando el orden de vínculos relacionales a los cuales estábamos acostumbrados. Aparece el miedo como
un mecanismo autopropulsor, aparece algunos grados de profundización de las brechas de desigualdad y al mismo tiempo en algunos sectores se visualiza xenofobia, endilgamientos a algunos colectivos como los responsables del contagio y aparece la vecinocracia como una categoría también de denuncias, de delatores o vecinos como contraprestación responsables. Obviamente que el quedarse en casa implicó nuevas prácticas sociales, pero al mismo tiempo expuso algunas situaciones y algunas materialidades que generan mayor tipo de distorsión de lo que podría llegar a ser una convivencia pacífica. Esto es, bueno, para niñas, adolescentes puede ser el abuso sexual o para el colectivo de mujeres o para lo que puede llegar a ser la mujer, hubo un exponencial crecimiento de la violencia intrafamiliar. Y esto se vio dentro de las casas. O sea, el quedarte en casa trae consecuencias también que no fueron totalmente, podríamos decir, de la bonomía social, sino todo lo contrario. Apareció lo peor del ser humano. Esto de la naturalización de las muertes también forma parte de lo peor del ser humano, porque empezamos a decir, bueno, hacemos un conteo rápido de cómo estamos todos los días y pareciera ser que esto no cambia la habitualidad, no cambia la vida cotidiana, y sí la cambia, no hay duda. Pero hay agotamiento también, hay frustraciones también, hay proyectos que quedaron truncos y esto hace que, lógicamente, esas categorías que teníamos para visualizar la prepandemia de la idealización de un mundo que vaya hacia mayor solidaridad y hacia la convivencia, bueno, empieza a haber pujas inconducentes, pero conducentes para algunos. Empieza a haber sectores que hacen política a partir de un ideario libertario, donde los grandes medios de comunicación se transforman en grandes miedos y donde la ciudadanía se transforma en cuidadanía. Y a partir de esto de sentir trastocados los lugares en los cuales se encontraba las categorías con las cuales leíamos la prepandemia, bueno, vemos que hace falta pensar en nuevas resonancias, en nuevas sinergias y también en articulaciones por parte de cualquiera que tiene un rol social dentro de lo que puede llegar a ser el espacio social, urbano, territorial, como es el caso de ustedes que trabajan día a día con esto. Ha cambiado las configuraciones urbanas también. O sea, si algo venía aconteciendo a partir de la globalización, es que la urbanización creciente, la hibridación, la desterritorialización, reterritorialización, localización, esas nuevas centralidades que aparecían, la disputa por el espacio público, segregación, autosegregación social y espacial, esto existe. Pero se profundizó la segregación y autosegregación social y espacial. Y el modo de vinculación que tenemos a partir de esta lógica de exclusión social y espacial hace que tengamos que pensar en nuevas formas o repensar para la deconstrucción de las formas aprendidas. ¿Cómo generamos ámbitos de recepción donde en la ciudad se manifiestan las fracturas, en la ciudad se manifiestan las oposiciones, en la ciudad se manifiestan también los conflictos sociales, culturales, identitarios, pero al mismo tiempo en la ciudad se puede generar como hecho comunicativo lo mejor que tiene la sociedad? Entonces la ciudad hay que visualizarla a partir de las configuraciones urbanas que traen lógicas de gentrificación, que traen lógicas de nuevos negocios inmobiliarios, donde algunos se tienen que ir a vivir afuera o donde las zonas densamente pobladas pasan a tener situaciones de mayor conflicto, lógicamente. Yo estuve en Hospitalet hace aproximadamente un año y
y seguramente los lugares que tienen mayor densidad de población tienen, no hay duda, una mayor expresión de conflictividad, porque la ciudad produce y reproduce las condiciones sociales. Y por otro lado, imprime y sobreimprime desigualdades, fragmentaciones y exclusiones también. Entonces, a partir de un cuadro de situación en el cual visualizamos la ciudad como un espacio de posibilidad para potenciar lo mejor que tenemos de cada uno de nosotros, también afloran lógicas donde el contacto a distancia empieza a ser parte del conflicto. Y en ese contacto a distancia como parte del conflicto vemos que la fragmentación social y urbana que hacía mención anteriormente, vemos que en el distanciamiento es donde se materializan las diferencias entre aquellos que están integrados y desintegrados. Y en la calidad de democracia también. Por eso, preguntas que nos hacemos quienes formamos parte del sector público y pretendemos tener una actitud proactiva para con lo social en tiempos de cambios profundos como opera la pandemia, es cómo hacer para darle mayor sentido y contenido a la labor que llevamos adelante, cómo hacer para generar mayores articulaciones dentro del campo de lo social, cómo generar esas resonancias, articulaciones y sinergias que decía anteriormente desde el punto de vista político-institucional que nos permita a su vez generar mayor espesor en la legitimación que genera el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Y estos son desafíos que nos interpelan. En ese sentido, el extractivismo urbano, como hacía mención anteriormente, término que trae Enrique Viale, que a mí particularmente me parece que es interesante desde el punto de vista de lo que implica la gentrificación hoy en día, hace que esa acumulación por desposesión que David Harvey trae también, como forma de pensar la ciudad, hace que los unos y los otros se vean no solo en una coexistencia, sino en estas lógicas de supervivencia con mayor distanciamiento. Es aquí donde las violencias, como categoría necesaria para poder pensar las causas estructurales que dan fuente a los conflictos. Galtung nos enseñaba hace 50 años atrás, y se repite y se reitera como si fuera grabado en piedra, que las violencias eran directas, que eran las visibles y estructurales y culturales las no visibles. Pero lo que es real, que estas mutaciones de la sociedad nos traen nuevas lógicas de visualización de las violencias. En principio, no hay violencias visibles e invisibles, porque hoy se visualizan todas. Incluso la violencia institucional se visualiza. O sea, tenemos que tener otro modo de enfocar la violencia para poder entender, o las violencias en plural, para poder entender ¿cuáles son las causas estructurales que dan vida a los conflictos sociales, urbanos y territoriales? Y dentro de estas violencias, donde incorporamos la institucional y que también se ve, porque no hay un techo de cristal que esté absolutamente impermeabilizado y que sea opaco, ¿no? Hoy el techo de cristal es absolutamente transparente y se notan esas violencias institucionales, sobre todo por la magnitud en la cual se expresan los conflictos y las vivencias que tienen los conflictos por parte de las personas. Y en esas magnitudes y en esas vivencias en las cuales se expresan los conflictos, las violencias las tenemos que visualizar como encadenadas. Este es un término que trae Javier Aullero, que a mí particularmente me parece que es el apropiado para visualizar la época en la que vivimos, donde esas violencias encadenadas son violencias físicas y psicológicas, intrafamiliar, estructural, institucional, sexual, criminal, social, patriarcal. Pero lo que es cierto es que no se dan de a una a la vez, se dan juxtapuestas. Afloran en conjunto, no todas, pero sí algunas con otras. Y esto requiere de esa necesidad de visualización, de empezar nuevamente a
plantearnos desde dónde miramos cuando miramos los conflictos. Porque el campo de la gestión constructiva de conflictos llevó a la mediación comunitaria, llevó a la ciudad un modo de mediar con lógicas transaccionales, con lógicas de busquemos los intereses y a partir de los intereses veamos los acuerdos, si es el modelo de hardware, veamos el cambio de relación, si es el modelo transformador, veamos el cambio de historia, si aplicamos el modelo circular narrativo en el campo de la mediación, busquemos opciones, una lógica transaccional. Esa lógica transaccional requiere una vuelta de tuerca en esta etapa, por eso me parece que es fundamental pensar con las categorías de la pandemia y de las causas estructurales que existían y que hoy se profundizan en la pandemia, donde salir de lo transaccional para pensar más a mediano y a largo plazo, donde buscar dinámicas de relación por parte de las personas, donde esa segregación y autosegregación que existe dentro de lo social y lo espacial empiezan a generar determinado tipo de falta de empatía, de no gusto por las mezclas, de las guetizaciones cada vez más profundas, hace que entendamos que las violencias encadenadas tienen que ser parte del producto de las causas estructurales con las cuales vamos a tener que lidiar para buscar lógicas más a mediano y largo plazo, que tengan que ver con el cambio de cultura, que tengan que ver con un aporte a lo que Teresa decía que era la sensibilización social, más que a que se vayan con un acuerdo en un conflicto donde le llevaron el conflicto, las partes que tienen un conflicto, a un centro de mediación. O sea, la lógica de proactividad hacia el conflicto cambia también por parte de quienes formamos un colectivo de búsqueda de acciones por parte de lógicas estatales. Y esa proactividad requiere ir al conflicto más que esperar que el conflicto venga al lugar donde estamos nosotros. ¿Por qué? Y porque estas violencias densas, estas violencias de proximidad, se dan en las relaciones interpersonales y quedan allí, no es que se llevan al lugar estatal porque sigue habiendo ese puente de confianza enorme que existió en algún momento cuando la autoridad era autoridad, o en algún momento cuando el maestro era bien ponderado. Hoy, el tener un sueldo público ya marca una distancia con las personas. Esto pasa al menos en Latinoamérica, y sé, porque voy mucho a especialmente España, Portugal, Italia, trabajo en Génova también, está siendo parte de un producto tangible, visible y al mismo tiempo de una materialidad a la cual estas diferencias entre la mirada cruzada que existe el ciudadano y el actor estatal. Y esa mirada cruzada solo nos obliga a repensar los puentes de vinculación. Por eso hablo de la proactividad hacia el conflicto, por eso hablo de mediadores que van al conflicto más que mediadores que esperan que le llegue el conflicto. A partir del tipo de violencias que tenemos, porque las violencias y las desigualdades tienen una raíz común. Donde toquemos una y no toquemos otra, vamos a trabajar sesgadamente. Entonces, para poder trabajar de modo integral, yo ahora voy a traer una visión de cómo trabajar de modo integral, que esas tensiones, esas fricciones, esas confrontaciones, que son rasgos distintivos de la época, tienen que ver con estas causas estructurales, que son estructurantes también. En función de ello, los muros, las fronteras, las barreras simbólicas o materiales, como vimos en esa foto donde viven los unos y los otros, al lado, donde prácticamente no hay distancia, pero sí hay un muro que los separa, son lugares físicos, lenguajes y culturas, formas de vincularse entre las propias personas. Y esos muros deben ser derribados. Ahora, hay una sociedad que tiende cada vez más a la búsqueda del amurallamiento. Hay lógicas de miedos que
hacen que los muros dividan, separen, excluyan, fragmenten, y cada vez hay más muros en el mundo entero. O sea, había una decena de muros en la época del muro de Berlín, hace 25 años, que se derribó, y la realidad es que hoy en día hay 17 grandes muros en el mundo, y que abarcan 17.000 kilómetros. Pero no hace falta irse muy lejos para ver los muros. Los muros son barreras simbólicas que interponemos entre nosotros mismos en las miradas que propendemos hacia la alteridad. Y en estos donde la mediación puede y genera de algún modo un aporte sustancial. En estos donde la mediación puede tener una potencialidad enorme que verdaderamente le da sentido. Sobre todo, nosotros que estamos visualizando la respuesta estatal a las formas de manifestaciones de las causas estructurales, que son causas raigales, que dan vida a los conflictos, y si no trabajamos con los patrones estructurantes, difícilmente podamos generar un cambio. Es por ello que yo planteo desde el campo nuestro que la pandemia nos obliga a repensarnos. Y la pandemia nos obliga también a una búsqueda de una forma de acercamiento con una visión integral más que con una visión de la mediación propiamente dicha. La palabra multiplicidad a mí particularmente me sirve mucho porque es una palabra que completa lo que vengo tratando de esgrimir o argumentar a partir de esta locución. ¿Por qué? Porque la multidimensionalidad forma parte del trabajo cotidiano. Muchas dimensiones juntas empiezan a superponerse para poder trabajar dentro del campo de la gestión constructiva de conflictos en lo social, lo urbano y territorial. Muchos factores también se dan para que pueda llegar a haber algún tipo de intervención. Estamos hablando solo de dos que son característicos de la etapa, las brechas de desigualdad, por un lado, desigualdades, para hablarlo en plural, y las violencias superpuestas, o las violencias encadenadas. Pero vemos que hay una multiactorialidad, que hay una multitemporalidad. Muchos tiempos al mismo tiempo, muchos actores que no son los actores asibles de los circuitos cerrados, de las relaciones interpersonales solamente, sino que hay otros que están en juego, que ahora vamos a ver esas categorías de actores, como los medios de comunicación, que también operan dentro de lo que son los conflictos, como también actores que nosotros los visualizamos como un tercer lado, que podrían llegar a formar parte de la colaboración frente al conflicto a partir de la visión de William Ury, que plantea que existe un tercer lado siempre dentro de los conflictos y que no están ni en una ni en otro lado de las partes, sino que están más allá de las partes y que pueden colaborar. O los quienes estratégicos que plantea Lederach, que son aquellas personas clave que pueden ir y volver sin ser maltratados por unos y por otros, porque ya de por sí generan un liderazgo de confianza para los unos y los otros, las unas y las otras. La multitemporalidad, yo decía anteriormente, muchos tiempos juntos se empiezan a dar, el antes, el durante y el después a veces se superponen, y la multiespacialidad, esto es, las diferentes escalas que se presentan, tanto lo local, lo regional, lo nacional, lo plurinacional, que aparecen dentro de, o lo pluricultural dentro de lo nacional, que aparecen dentro de las diferentes escalas en las cuales se manifiestan este tipo de conflictividades en lo urbano, social y territorial. Múltiples lenguajes, formas y acciones. Y nosotros cuando leemos los conflictos dentro de nuestro modo de visualizar, sabemos que estas fases del conflicto son fundamentales. Y yo lo traigo, sobre todo, sé que aquí hay algunos mediadores incluso, yo lo traigo para dar un aporte desde donde observamos este tipo de espacios de posibilidad de acción
para poder ver desde dónde actuar. Y los conflictos tienen una formación, tienen un surgimiento, escalan, tienen mayor expansión. Algunos llaman crisis esa mayor expansión, pero luego tienen una desescalada. Que puede ser sin violencia porque estuvo medianamente bien trabajado el conflicto, quizás se trabajó solo en términos del Edrach el episodio y no el epicentro. Esto quiere decir las cuestiones del conflicto en sí, que las partes consideran que ese es el conflicto que tienen, pero no el verdadero conflicto que realmente tienen. O sea, la causa raigal del conflicto, que es el contexto relacional, la identidad, la cultura, posiblemente se haya trabajado solo el episodio y no el epicentro. Pero si el epicentro no se trabajó, el conflicto vuelve a la relatencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el conflicto desescaló sin violencia, en cualquier etapa, en su escalada, en mayor expansión, si desescaló sin violencia, hay que ver. Si fue trabajado solo el episodio, llegaron a un acuerdo y volvieron a sus casas sin trabajar las causas raigales, o verdaderamente tuvo ese mediano y largo plazo saliendo de la lógica transaccional que decía anteriormente para poder trabajar verdaderamente bien el conflicto. Y que la gente vaya más allá de un acuerdo con una satisfacción y con las razones percibidas. O sea, salir de la lógica de intereses e ir a buscar razones. De esto estoy hablando. O sea, que encontrar parte de ese fondo del asunto en el cual, bueno, cuestiones personales se juegan, cuestiones identitarias se juegan, cuestiones de la memoria se juegan, y allí es donde también es una argamasa necesaria para poder hacer pie y trabajar. Pero luego, aparte de la desescalada sin violencia, hay desescalada con violencia. Y esa desescalada con violencia es o por una acción del Estado, donde el Estado cuando trata de volver todo a la misma caja, a veces no solo no puede hacerlo volver, sino que lo hace con categorías de represión, mostrando la peor cara del Estado, mostrando que deberíamos lamentar esa forma de intervención del Estado. O sea, en vez de reivindicar la forma de intervención del Estado, que es lo que debería acontecer con los conflictos, ahí debemos lamentar la intervención del Estado. Pero generalmente no tienen otra forma. Yo lo estoy viendo en Chile, lo estoy viendo en Colombia, en conflictos donde estoy trabajando en algunos lugares de Centroamérica, que hay una automaticidad de vínculo relacional con el conflicto social, el conflicto público, de cualquier tipo de efervescencia social, donde aflora rápidamente la represión como el modo de respuesta idóneo por parte del Estado. Es el peor modo de respuesta. Pero queramos o no, así desescale, sin violencia, pero trabajando el episodio y no el epicentro, o sea, no trabajamos la causa raigal, o desescale con violencia, el conflicto vuelve a la relatencia. Y si el conflicto vuelve a la relatencia, estas son las capacidades que tenemos de intervención temprana, porque ese conflicto en la relatencia va a resurgir con mayor violencia. Cualquier chispa va a encender un fuego. Es allí donde también tenemos que hacer foco. Por eso es muy útil, y lo estamos viendo mucho, mucho, mucho en algunos lugares de mucho conflicto, sobre todo que la pandemia puso debajo de la alfombra algunos conflictos como si fuera basura que no se ve, pero queramos o no, es la chispa que va a encender el fuego en la pospandemia. Bueno, ¿cuántos conflictos se encuentran en estado de relatencia y que deberíamos tomarlo como una etapa de intervención temprana para tener sistemas de alerta temprana y poder intervenir? Y es allí donde yo digo, ¿qué actitud proactiva debería tener el Estado para con esos conflictos en relatencia que tenemos? Y para eso hay que tener una lectura. ¿De dónde están los conflictos y qué denotan los conflictos? Ahora, si queremos que el conflicto llegue a nosotros y esperamos que el conflicto llegue a nosotros, esos conflictos en relatencia van a emerger con mucha más violencia de lo que fueron cuando tuvieron algún tipo de conflicto. Y cuidado con desmerecer las microintervenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado con creer que hay que tener
grandes mapas de acciones para los macroconflictos y los microconflictos no atenderlos. Yo creo que aquí, en los diálogos improbables, en los múltiples procesos, podemos crear la diferencia si trabajamos en la microconflictividad. O sea que los centros de mediación comunitaria, los ámbitos de mediación comunitaria que pueden trabajar la microconflictividad, pueden hacer la diferencia. Los microconflictos se transforman en macroconflictos. Entonces, en la capacidad de acción en esos microconflictos, vamos a tener una potencialidad de gestación de espacios de probabilidad para evitar, en esta etapa prodrómica, en esta etapa de alerta temprana, en esta etapa donde aparecen las primeras sintomatologías, vamos a poder evitar un crecimiento exponencial de esos conflictos y al mismo tiempo un agravamiento de lo que puede llegar a ser las cuestiones sociales. No para callar, ya dije, no para acolchonar a los actores, ya lo planteé, porque sería perverso pretender que en circunstancias de grandes asimetrías no existan conflictos, sino todo lo contrario, para evitar lógicas de violencias que afectan a todos. Que afectan a todos. En este sentido, yo quiero hacer una distinción entre los actores mediáticos, donde yo hablaba de los grandes medios de comunicación, también están los medios individuales, donde cada uno se expresa. Pero acá también se marcan las radicalizaciones y las polarizaciones. Aquí también se marca un sesgo cultural de distanciamiento dentro del campo de las relaciones interpersonales a partir de los medios personales. Y en esto también se ve la brecha tecnológica. Y la brecha tecnológica es una brecha de desigualdad. Lo vemos en la educación. Hay algunos alumnos que les costó mucho incorporarse al mundo de lo tecnológico porque en su casa tenían cuatro hermanos, no tenían conectividad, alguno usaba el ordenador, el otro no lo podía usar, la computadora, y esto hace que esas brechas de desigualdad tecnológicas también generen, de algún modo, exclusiones, segmentaciones y privaciones dentro de lo que es el espacio público. Porque esto ya no pasa por el espacio privado, sino también por el espacio público. Los medios no determinan cómo pensar, pero sí en qué pensar. Y es así que lo que las noticias, los hechos, lo acontecido, donde los oyentes, los televidentes y los lectores hoy tienen un impacto muy fuerte, pero en lo prepandémico también lo tenía. Y quizá estos medios empiecen a reconfigurarse a partir de la pandemia también. ¿Por qué? Y porque algunos hicieron periodismo de guerra, otros hicieron un modo de expresión de sus intereses, de sus agendas, y de cómo a partir de la segmentación, el posicionamiento, la omisión, cómo pueden recortar, es donde está el poder de esos medios, generan una excitación inicial, un enfriamiento, un relegamiento, una supresión. A mí me parece que es importante entender esto de las cuatro agendas de los medios, que es la agenda del propio medio, la agenda de los actores sociales, la agenda de los que publicitan y la agenda de los que gobiernan o los que pueden llegar a tener pauta oficial para que los medios estén anestesiados o para que los medios promuevan determinado tipo de acciones gubernamentales. Creo que nadie tiene más poder que el que publicita. Y esto es bueno tenerlo en cuenta porque generalmente los que contaminan, los que invierten en el mundo inmobiliario, son los que publicitan en los medios. Entonces hay conflictos que los actores sociales, sin violencia, no tienen lugar dentro de su agenda. Por eso que las agendas impactan en la opinión pública, pero también excitan a mayor violencia para los actores sociales, para poder competir con las otras tres agendas. O sea, el hecho en sí del acontecimiento del actor social
existen tanto y en cuanto el medio le permita que exista, porque si el medio le omite su posicionamiento, y seguramente que hasta que no le imprima alguna dosis de violencia, difícilmente haga visible ese acontecimiento. Para mí es fundamental el rol de los medios dentro de los conflictos, porque también configuran, formatean y dan una performance de cómo los actores se vinculan con la opinión pública, no solo se vinculan con el actor estatal, sino con la opinión pública. A veces hay una tendencia, yo decía, de reencajar a la caja a lo que se desencaja. Y en cierta medida en las cajas no entran todos los que se desencajan, y esto pasa en los conflictos. O sea, ustedes lo han vivenciado en los conflictos interculturales que han tenido, o en los conflictos por identidad que han tenido en Cataluña, donde si el Estado quiere volver al mismo estado de situación, la cuestión a partir de la represión, no solo no es el modo, sino que es lo peor, yo decía, es lo peor que puede presentar el Estado. Entonces, el actor social ha tenido un cambio de vínculo relacional a partir de su forma de manifestarse, porque de las minorías activas, estas categorías que traíamos COVISI, organización, recursos y objetivos, pasamos a las minorías intensas, donde la profundización de articulación y comunicación hacen una nueva forma de expresión social, que ya viene desde la primavera árabe, por un lado, pero que se fue expandiendo con los indignados, que se fue expandiendo en diferentes lugares del mundo a partir del vínculo. Nosotros lo tenemos con los feminismos dentro de lo que es la Argentina y el lugar que la mujer ocupa en la agenda pública a partir de la lucha por mayor igualdad y por la despatriarcalización. Y esto lo ha logrado a partir de estas nuevas lógicas. O sea, minorías en clave cualitativo, no en clave cuantitativo, obviamente. Y es bueno mencionar a las minorías para darle visibilidad. Y esto lo traigo como lógica cualitativa. Pasaron a ser minorías intensas y quiero que desde la categoría de las minorías intensas empecemos a visualizarlas también. Y de las mayorías inasibles y gelatinosas, desde una indiferencia, hay mayorías difusas, donde un hombro con hombro circunstancial reaparece en el escenario público por una causa determinada y se disuelven rápidamente. Pero esa causa que aflora por un motivo de convocatoria común, hace que el espacio público tenga determinado tipo de vivencias que anteriormente, si no lo consolidaba la estructura sólida, como era el movimiento obrero, como eran determinados colectivos de sindicatos, o como pudieron ser organizaciones de la sociedad civil muy plantadas, esas mayorías no se expresaban. Bueno, ahora, yo tuve la oportunidad de participar en una movilización en Madrid por la flexibilización laboral, y había más de 1 millón de personas en la calle. Y creo que ese tipo de mayorías que antes eran inasibles y gelatinosas pasan a ser mayorías difusas a partir de una causa común. Pasan a tener un lugar dentro de lo que es lo referencial, lo identitario, a partir de esa causa común. Las dinámicas de poder son muy importantes tenerlas en cuenta, porque cuanta mayor radicalización, acción-reacción, menos capacidad dialógica y mayor polarización. Y me parece que esta ecuación, con estos elementos de la ecuación, hay que tenerlos en cuenta. Cuanta más verticalidad política desde el poder, menor enfoque dialógico, porque se pretende imponer más lógicas de imposición. Y a mayor debilidad política, más necesidad de diálogo. O sea que hay gobiernos que te dicen, y a mí me pasó viviendo en Bolivia, y hablando con Evo Morales cuando gobernaba Evo Morales, que yo le decía, es momento de dialogar, y Evo me respondía, 500 años de sojuzgamiento, ahora me toca gobernar. Y me parece que es válida la frase, ¿no? Yo no invalido esa frase. ¿Por qué no invalido esa frase? Porque también no,
no lo plantea en clave de revancha, sino que lo plantea en clave de que con el administrado hay que gobernar, y al gobernar yo tengo que no solo proponer, sino que tengo que determinadas cosas disponer, y esas disposiciones políticas no son dialógicas. Llevado esto a las ciudades, a veces nos llenamos la boca de participación ciudadana y generamos mecanismos excluyentes, mecanismos formales, participativos, pero que no son vinculantes, por un lado, o mecanismos formales participativos, donde escuchamos a la ciudadanía y después resuelven los técnicos a partir de la lógica técnica. Y donde es lógico que resuelvan los técnicos, porque, a ver, si un puente determinado requiere una lógica ingenieril, de una ingeniería determinada, si yo no hablo con los ingenieros, difícilmente haga el puente, pero primero escucho a los vecinos y los tengo en cuenta. O sea, no puedo desdeñar la voz de los vecinos en cuanto a por dónde pasa el puente, qué tipo de impacto social va a tener el puente, qué va a producir ese puente respecto a lo que implica la vida cotidiana de las personas que viven en ese barrio. Bueno, eso lo tengo que tener en cuenta. Más allá de, sé que los ingenieros son los que van a resolver el tema del puente. Entonces, tanto en un lado como en el otro, estas debilidades políticas hacen que los diálogos que permitan lógicas de consenso sean una cuestión secundaria. Hay una verticalidad desde el poder que se impone generalmente y que, bueno, que esto está trayendo también mayor alejamiento entre los vínculos de la ciudadanía y el Estado. Desde el Estado, en términos de gobernanza, implica ser horizontales las decisiones. Adoptar el modelo dialógico requiere de una transformación en el orden de entender la participación como instrumento estratégico que fortalece la gobernabilidad en el marco del pluralismo. Y esto me parece que es válido también, que es la capacidad de asimilación de los conflictos. Debería ser un indicador clave para conocer el estado del Estado, el estado de la democracia del Estado. Y no se utiliza como, nosotros no lo tenemos en el latinobarómetro como un indicador de medición, un indicador de calidad, pero las democracias tienen que tener este indicador, lo deben tener, sobre todo las democracias de las ciudades. O sea, si quiero conocer el estado del Estado, bueno, ¿cómo trato los conflictos en este lugar? ¿Cómo se tratan los conflictos en este lugar? Desde el operador del conflicto, la función de transformar una relación de fuerza en una relación de derechos es fundamental. Y esto hace que tengamos que tener una visión interdisciplinaria para poder trabajar con la conflictividad, donde la conflictología, los derechos humanos, el trabajo social, la microsociología, la antropología de la cultura, nos tiene que atravesar. Y el derecho también, obviamente que el derecho también. Entonces, incluso las cuestiones urbanísticas, o sea, la disposición del espacio público, las dinámicas de relacionamiento que puede proveer o no determinado tipo de ámbito que el espacio público predisponga para el encuentro de la ciudadanía, el lugar de los bares, incluso dónde tienen que ir, dónde están, dónde no están, esos lugares de encuentro tan fructíferos que tienen las ciudades. Bueno, la legitimidad va de la mano con la construcción de confianza, claridad y transparencia. La efectividad en cada acción se debe dar señales de compromiso con la cuestión social. Tiene que haber un compromiso social por parte del operador. No puede ser un operador técnico descomprometido. No puedo tener en lo social un operador técnico descomprometido con lo social. Yo hablaba del enfoque de derechos humanos y lo hablo porque me pasa muchas veces en mediación comunitaria y en esta lógica transaccional de la autonomía de la voluntad, es que veo que en los barrios donde el último lugar pasa acá en las favelas en Brasil, en las villas en Argentina, en los campamentos en Chile, en los cantegriles en Uruguay, o sea, en los lugares, en los barrios más pobres, podría decirlo así, para no estigmatizar el barrio. En esos lugares, cuando hacemos una mediación comunitaria,
entre actores por un tema de vivienda y no traemos al Estado, es verdaderamente una falta de compromiso con los derechos humanos. O sea, aquellos que tienen que cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales, que te los tiene que garantizar, que si el Estado no está sentado en la mesa y con la autonomía y la voluntad de las partes decimos en cuánto tiempo va a dejar la vivienda una persona. Cuando tiene derecho a vivienda digna, puede ser un derecho declamado porque siempre se le dice que los recursos son finitos y a partir de allí habría que discutir el presupuesto del Estado, pero la realidad es que es un derecho, que ustedes también lo tienen dentro de los derechos fundamentales de las personas. Entonces digo, este tipo de cuestiones tienen que estar incorporadas dentro de la visión del operador del conflicto. Evitar las instrumentalizaciones del poder. ¿Qué quiero decir? Que cada vez más hay desde algunos ámbitos de poder necesidades de utilizar la mediación. Por ejemplo, en la gentrificación. En la gentrificación tiene etapas, y ustedes las conocen, digo, primero un lugar degradado, medianamente viviendas baratas, estigmatizada la población que vive allí, los medios profundizan la estigmatización, hay una lógica de inversión por parte del poder económico inmobiliario, los emprendedores inmobiliarios van a invertir allí porque le echaron el ojo al lugar, y antes de invertir quieren desplazamientos territoriales. Para esos desplazamientos territoriales les es muy funcional la mediación comunitaria. Como fue muy funcional la mediación bancaria para los bancos en el momento del booming que tuvieron ustedes y que repercutió en el mundo entero. Cuando digo ustedes, digo Estados Unidos, ustedes, dentro de lo que fue el boom inmobiliario a partir del 2007. Bueno, todo este tipo de cuestiones, o sea, esa burbuja en la cual explotó la burbuja, ¿no? Hubo desahucios y esos desahucios apareció el mediador bancario como una figura necesaria. Yo no digo que no fuera necesaria, pero digo, si sos un empleado del banco y no sos un mediador, verdaderamente empieza, o si sos funcional al banco y no sos funcional a las partes, verdaderamente empieza a jugar esto de la instrumentalización desde el poder. A nosotros nos pasa con las mineras, acá en América Latina, que buscan operadores de conflicto para buscar diálogo, para evitar la judicialización de los actores sociales en cuanto a potenciales contaminaciones por no mostrar los indicadores que tienen que mostrar para poder tener en cuenta, bueno, cuál es la viabilidad de los impactos ambientales que puede producir cualquier tipo de emprendimiento minero, sobre todo explotación de mineras a cielo abierto. Y cuidado con la pretensión de disolver escenarios de reclamo que hagan desvanecer o desdibujar la efervescencia social. Esto ya lo planteé antes, esto de no acallar, esto de no acolchonar al actor para evitar el conflicto, sino que lo que buscamos nosotros es evitar la violencia. Factores intervinientes. Voy cerrando las ideas para que podamos luego abrir el diálogo con ustedes. Acontecimientos, factores situacionales, factores personales y factores culturales, todo esto está en juego en las relaciones entre el acontecimiento y la dinámica conflicto. Ahora, ¿estamos preparados para trabajar todas las dimensiones o trabajamos rápidamente para que se vayan con algún tipo de entendimiento del lugar y nosotros nos quedamos tranquilos? Aliviamos nuestra carga. Ahora, si no trabajamos todas las materialidades desde donde intervienen los conflictos, verdaderamente no estamos trabajando como deberíamos trabajar. Por eso decía, salgamos de la lógica transaccional y pasemos a una lógica de mediano y largo plazo. Para esto, tenemos que tener dimensiones, factores, actores, con mucho análisis de situación y con estrategias de procesos de intervención. Y digo procesos en plural, no proceso. Procesos. Múltiples actores articulados y coordinados. Por eso es tan importante no solo el trabajo en red, como nos llenamos la boca desde el campo de la gestión constructiva de conflicto, sino en cómo tenemos capacidades para visualizar que un proceso tiene un punto de partida y un punto de llegada, que es un nuevo punto de partida y no un punto de finalización.
Ese punto de llegada es un nuevo punto de partida para otros procesos y para que se reabran otros procesos, si queremos verdaderamente trabajar de modo articulado y coordinado. Y lógicamente, involucrar miradas múltiples. O sea, esto es la planificación urbana, tiene que entrar dentro de lo que es la intervención del conflicto. Esto es proceso de construcción de ciudadanía, tiene que entrar dentro de lo que es la gestión de conflictos y también lo que puede llegar a ser la interculturalidad o principios básicos como la comunalidad, como la solidaridad, que tienen que formar parte del trabajo cotidiano de cada uno de nosotros. Para ello, el abordaje debe ser estratégico, integral e interdisciplinario. La responsabilidad del Estado la tenemos que tener muy presente. Porque si queremos actores institucionales, núcleos temáticos, actores de la sociedad, sociedad civil, movimientos sociales, interconectados con colaboración recíproca, tenemos que entender que en procesos que tiendan para salir de la supervivencia, para salir de la sobrevivencia, dejar de tener un cierto anhelo hacia la coexistencia y pasar a la convivencia, bueno, educación para la paz, cuestiones de género, acceso a la justicia, nosotros tenemos el indigenismo como una categoría, ustedes quizá tengan al migrante como una categoría muy fuerte, personas privadas de la libertad, todo lo que tiene que ver con el campo, los derechos humanos y las configuraciones culturales, lo tenemos que tener en cuenta. Esto es articulación, coordinación y participación. No tenemos otra forma que replantearnos el modo de trabajar en salir del proceso de mediación y pasar a los procesos integrales. En esos procesos integrales salimos de la lógica transaccional y pasamos a la búsqueda también de trazar caminos, nutrir puntos de vista, solidificar conocimiento, posicionarnos dentro del espacio público para poder hacer una contribución con potencialidad y para evitar también el asimilar cuestiones que posiblemente sean de instrumentalización del poder. Por eso el desafío es construir una forma de poder que garantice satisfacción de las identidades individuales y culturales, que fortalezca las interacciones y que aborde procesos de transformación para la inclusión social. Si es que verdaderamente queremos encontrar lo mejor de cada una de las personas, que en cada caso lo hay, yo decía antes, hagamos pie en las microintervenciones, tengamos una actitud proactiva para ir hacia el conflicto, para ir en búsqueda del conflicto, para trabajar en la relatencia, poder tener una visión de enfoque en dónde están los conflictos en esa relatencia que fueron trabajados de algún modo transaccional, como decía antes, donde se trabajó el episodio y no el epicentro, o donde hubo algún tipo de reacción violenta de violencia institucional. Bueno, hay que ir a buscar esos conflictos también, porque vamos a poder encontrar lo mejor de cada una de las personas en esto de esfuerzos por crear lazos, en esto de trabajar como contrapunto de narrativas constitutivas, en esto de superar la estética dominante. Me parece que tenemos un campo de acción enorme por delante si verdaderamente nos replanteamos el enfoque, el modo desde donde miramos, las capacidades de análisis que tenemos y salimos de la forma en que estructuramos en su momento para lo prepandémico nuestros ámbitos de mediación. Yo creo que hay un esfuerzo colectivo muy grande por tener eso que aspiramos cuando apareció la pandemia, de ir en búsqueda de una sociedad mejor. Quizá no nos encontramos con eso, con esta sociedad mejor todavía. Pero si ponemos todo lo que tenemos a nuestro alcance, desestabilizamos las formas aprendidas y nos replanteamos a partir de la interpelación que la etapa genera en nosotros, el modo de actuar, creo que desde una lógica interdisciplinaria podemos hacer aportes sustanciales para una mejor situación social, para mayor grado de convivencia y para achicar la brecha de desigualdad en la práctica.
Bueno, por ahí va la charla mía y con mucho gusto abro un debate, una forma de pensar juntos a partir de ahora. Me encanta que me hayan dado esta posibilidad de transmitirle algunas ideas. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora sí que abrimos un espacio de debate. Como decía Alejandro, intentaremos situarnos no más allá de los 15 minutos para no alargar excesivamente la siguiente mesa. En todo caso, podéis hacerlo o bien por escrito por el chat o levantando la mano virtual, porque si no, no nos vemos. Os pediremos que cuando os demos la palabra, lo que haremos, os pediremos que os presentéis, así os situamos. O sea que os animamos a que podáis. Venga, tenemos la primera, Óscar Negreo del Hospitalet. Esto ya lo identifico yo rápidamente. Situaremos tres palabras y tres preguntas y luego tendremos la respuesta. Óscar y María Sacasas. Ante Venga. Todo, un saludo grande a los dos. Hola, ¿se me escucha? Sí, Óscar. Ay, qué bien. Es que no podía perder la oportunidad de saludar a Alejandro en este formato. Y además tengo una pregunta para él que a ver si nos ayuda también, como siempre. Alejandro, con estos recursos cada vez menguantes que tenemos, también porque ahora la situación de pandemia también ha hecho que se prioricen otras cuestiones en el gasto público que tienen que ver con la salud, la asistencia social, y bueno, parece que la mediación nuevamente no figura en los primeros puestos, ¿no? ¿Cómo multiplicar el efecto de lo que hacemos si tenemos resta de recursos? Y no sé si esta pregunta tiene respuesta. Igual es una pregunta más terapéutica que una pregunta académica. No, yo comparto la pregunta porque creo que hoy tenemos que asumir desafíos y esos desafíos es con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Me parece que tiene que ver con la formación del mediador y creo que cada uno de nosotros tenemos que profundizar mucho en diferentes enfoques como para poder crecer, para poder hacer. Yo creo que hay que aguzar, hay que profundizar la mayor cantidad de recursos a partir del compromiso social. Me parece que es una etapa que hay que salir del estado de confort. Y lo digo con mucho cariño esto. No quiero alterar ningún tipo de situación personal de alguno de ustedes, pero sí lo planteo desde todos los mediadores, desde el colectivo mediador. Si verdaderamente queremos hacer una diferencia, el aporte tiene que ser nuestro. Siempre decimos, bueno, siempre nosotros, sí, siempre nosotros y ahora también. Y cuando digo ahora también, creo que es esta consigna que siempre hay posibilidad de dar un paso más adelante. En este momento nos requiere como un mecanismo de acción, nuestro acto volitivo. Cuando digo salir del espacio de confort, digo, bueno, miren, si esto es por Zoom, trabajar estas cuestiones, y al mismo tiempo no podemos llegar a los barrios como deberíamos llegar, no podemos buscar ese tercer lado, esos quienes estratégicos de los cuales hemos hablado, identificar las violencias estructurales y las desigualdades, se me hace complejo. No tengo el tiempo material para trabajar porque me piden tantas mediaciones en tanto tiempo determinado. Y yo creo que hay que hacer como los periodistas. ¿Vieron que los periodistas discuten también? Un buen periodista discute también hacia atrás. Se da vuelta y discute no solo para poder hacer un hecho noticiable, contrastar la fuente y posicionar la noticia para que el ciudadano, el televidente, radio escucha o la lectora pueda tomar mejores decisiones en la vida democrática, sino también discute con el jefe de redacción y le dice, ¿por qué no voy a poder hacer esto? Y me parece que esa discusión en nosotros todavía no está.
Entonces, en esto de discutir los indicadores de calidad, en esto de empezar a ver si podemos hacer aportes más sustanciales de los que venimos haciendo, creo que ahí está, en el debate interno de los equipos, el cambio sustancial. Y debatir hacia adentro también, ¿eh? En cómo se programan los programas, en cuáles son los indicadores de calidad de los programas. Bueno, yo creo que va por aquí, pero es con más compromiso todavía. Es poniendo más de uno. A ver, tenemos algunas palabras más. Si te parece, Alejandro, sumamos dos intervenciones y luego respondes y habrá alguna que han escrito en el chat. Ahora damos la palabra a María Sacasas y cuando acabe María, Jaume Romero. Hola, Alejandro. Qué lindo ver a María. Hola, hola, María. Hola. Bien, solamente era comunicarte que me ha encantado tu marco teórico y también, claro, desde la intervención que nos puedes aportar, pero mientras ibas hablando, iba pensando qué bien estamos en nuestro propio espacio, ¿no? Nosotros trabajamos para un consejo comarcal que son 30 y pico de municipios. Y solamente decirte que últimamente estamos teniendo intervenciones juntamente con diputaciones en las que intervienen ya tanto técnicos como políticos como medios. También es importante para nosotros lo que se está comunicando. Y bueno, solamente decirte que qué bien, ¿no? Quizás ha sido de escucharte en otros momentos que estamos por aquí, pero también tenemos muy buenas referentes y muy buenos jefes y jefas mujeres sobre todo, que nos dan este marco y estas posibilidades de avanzar desde lo micro a lo macro. Claro que pueden ser poblaciones pequeñas, pero creo que empezamos por ahí. Estamos haciendo, y nos lo agradecen mucho los mismos políticos, y al mismo tiempo también hemos dado un paso más, también hemos intervenido con el juzgado mismo. El juzgado está, gracias a la ley última del 9-2020, que nos ayuda a poder trabajar junto también con ese marco de judicializado que a veces están, ¿no? Por el marco jurídico. Solamente era esto, ¿no? De decir, mira, estamos en línea con la conversación de Alejandro. Solamente era esto. Creo que mi jefa, que si me está escuchando, coincidiría conmigo. María, qué gusto grande. Óscar y María, bueno, los quiero mucho, ellos saben que yo los quiero mucho a los dos. Así que me encanta que hayan arrancado ustedes porque me dieron un alegrón, me despertaron temprano hoy a la mañana, así que bueno, esta es una alegría enorme haberlos escuchado a ustedes. Igual. Jaume. ¿Se me escucha? Sí, sí. Soy Jaume Romero, soy el coordinador del equipo de mediación del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Un gran placer, profesor Nato, escucharlo. Se me ocurren muchísimas preguntas, pero una de ellas, y que me preocupa como bastante, es cómo hacer entender a la parte del Estado, a la parte de la institución, la necesidad de también poder sentarse en esa mesa de negociación. Cuando tú comentabas que en esos barrios, que te ha costado decir pobres, ¿no? Porque no sabemos cómo a nombrarlos a veces, ¿no? Para no estigmatizar. ¿Cómo hacer entender, ¿no?, a esa administración cuando nosotros mismos estamos pagados muchas veces por esa misma administración, ¿no? O sea, ya la administración delega en nosotros, en el mediador, la representatividad institucional, ¿no? Y eso me preocupa porque en muchos de los casos que tenemos en mediación es verdaderamente necesario sentar a la administración porque es la que tiene los recursos y es la que tiene que dar respuesta a las situaciones que se nos dan. Y muchas gracias por tu exposición, muchas gracias por levantarte pronto, pero te se ve muy lúcido. No sé si también por las tardes pasa lo mismo. Un beso fuerte. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, muy, muy, muy interesante esto. Primero por una cuestión de concepción. Hay veces que en algunos ayuntamientos, espacios locales, se promueve la mediación para sacarse los microconflictos de encima. Lo digo en criollo para que suene bien. Y después, hace poquito tuve una intervención con una provincia y una,
una subsecretaria de Medio Ambiente me dice que generalmente la llama el intendente de la ciudad para decirle, sacame la gente de la calle. Sacame la gente de la calle. Traigo esto a colación porque quien dice sacame la gente de la calle después tiene que participar de algún tipo de encuentro con algún grado de proactividad y al mismo tiempo, bueno, buena predisposición para poder canalizar, encauzar, viabilizar el conflicto. Y esto también tiene que ver con el rol de del operador del conflicto, ¿no? En cuanto a poder convencer de la necesidad de la presencia del Estado. Poder convencer de la necesidad de la presencia del área específica del Estado que puede tener que ver con esto. Pero también en atreverse a hacerlo, porque es más fácil la lógica transaccional. Bueno, miren, ustedes tienen un conflicto, arreglen entre ustedes y vemos cómo sigue. Pero lo cierto es que en muchos casos requiere de un conflicto, exige más que requiere, la presencia del actor estatal. Y es ahí donde la maniobrabilidad por parte del operador del conflicto hace que tenga que mirar para atrás, como decía antes. No siempre para adelante, sino darse vuelta y decirle, miren, si bien ustedes me pagan, y como dijo María, y son muy buenos y tienen lo mejor, bueno, al mismo tiempo acá tienen que estar presentes. Y este es el rol del tercero. Por eso yo puse la palabra ética, porque en la ética está el lugar del operador. En la ética de decir, yo entiendo que a mí me ponen la mejor predisposición para que lleve adelante este proceso dentro de este ámbito. Pero este ámbito también tiene que estar, entonces esto tiene que ser un diálogo permanente, abierto y fluido, que el mismo operador del conflicto tiene que ser capaz de generar. Y me parece que esto está en nuestro aprendizaje también. No es, por eso dije, hay que salir del espacio de la comodidad, del espacio del confort. Y a veces darnos vuelta y decir, bueno, miren, esto no se puede hacer si ustedes no están aquí. Porque no corresponde hacerlo si ustedes no están aquí. Entonces los necesito. ¿Saben la cantidad de veces? Yo estoy en la Defensoría del Pueblo de mi país. Y la verdad que la cantidad de veces que tengo que ir a hablar con gobernadores y decirles, miren, ustedes tienen que estar en este conflicto. No pueden no estar en este conflicto. Antes de, o mandarme el funcionario que corresponda, antes de poder llevar adelante la práctica mediadora, y como práctica mediadora, esa reunión previa. Porque la práctica mediadora no es el proceso como concebimos. Juntamos a las partes, tenemos reuniones privadas y volvemos a juntar las partes y cada uno se va a su casa contento y conforme y con un acuerdo. Mire, la práctica mediadora es que estén todos los que tienen que estar. Ir a buscar las voces que no pueden ser audibles. O ir a buscar las voces que deberían estar y que no están. Y creo que en estas dos vías, buscar las voces no audibles, o también preguntarnos a veces qué escucha el Estado cuando escucha. Que a mí me parece que esto es una causa fuente de conflictos, porque a veces el Estado escucha y no escucha como debe escuchar lo que tiene que escuchar. Y ahí también hay una práctica mediadora. Por eso yo hablo de la potencialidad de la mediación. Hablo de la ética del mediador y hablo de salir del espacio de confort. Nos quedan levantadas dos manos y una pregunta en el chat. Seguramente tendremos que cerrar aquí porque como la jornada continúa, cerraremos aquí. Alejandro, traslado la pregunta del chat de Marzo Rives y luego damos la palabra a David, creo que es de Canovellas, y Celia Barreda, para que intervengan. Marc Sorribas nos apunta en el chat. ¿Trabajar más desde el epicentro no puede complicar la gestión del conflicto, como en la película El Insulto? Esta es la intervención que nos hace Marc Sorribas. Y ahora, si acaso, damos la palabra a David de Canovellas y la Celia. Y luego responde sí. Alejandro. Yo voy a responder con una escena de la película El Insulto. Si hubieran arreglado el caño solamente
se hubiera arreglado el conflicto cultural? O sea, la verdad es que un microconflicto transformó un conflicto donde se involucró toda la sociedad. Una película libanesa espectacular, muy linda y muy, muy, muy recomendable. Pero la pregunta de fondo es, si hubieran trabajado solo el episodio y hubieran, vamos a abuenarnos porque se resuelve el tema del caño y ya no hay pérdida, ¿hubiera terminado el conflicto? ¿O el conflicto cultural estaba latiendo en toda la sociedad y hubo un epifenómeno, más que un episodio, que hizo que ese conflicto emergiera e irradiara? Porque ese conflicto emergió y luego irradió. Entonces, es allí donde digo, ese conflicto estaba latente. Todo el conflicto cultural en esa sociedad estaba latente. El epifenómeno del caño. Bueno, por eso digo, trabajar el epicentro era necesario, pero quizá trabajar el epicentro con un solo proceso no se pueda. Por eso hablo de múltiples procesos. ¿Cuántos procesos tenés que abrir para lograr cambios culturales? Para poder aguzar el ojo como cada uno mira a la alteridad. Porque si vieron la película El Insulto, en varios momentos, en dos específicamente, tanto uno como otro tuvieron una sensación de alivio porque pudieron hablar las cosas. Está bien, estamos hablando de una película que hubo personas que no la vieron. A ellos les recomendamos que la vean, pero trabajar el epicentro es necesario siempre, siempre. Digo, si nos quedamos solo con el episodio, y el conflicto sigue allí. El conflicto sigue allí. Porque las causas estructurales que dan vida al conflicto están. Le agradezco mucho a Marc por haber traído esta posición, esta película, esta notable película, que para todos nosotros es material de aprendizaje. Película apuntada, ¿eh? En la lista. David, y después la Celia. Hola, buenos días a todos. Alejandro, ¿qué tal? Teresa, encantado de conoceros. La verdad es que yo que llevo la Regiduría de Ciudadanía aquí en Canovellas, yo llevo cargo político, es verdad que te encuentras, por ejemplo, lo que yo tengo a mi alrededor, pues tengo un pueblo de 17.000 habitantes con 74 nacionalidades diferentes. Imaginaros, o sea, el crisol de culturas, el crisol de religiones, el crisol de todo lo que tenemos en Canovellas, ¿no? Es verdad que es un pueblo que tiene pocos recursos, como hablábamos al principio, y además muy ligado a lo que estabas hablando, que cómo podemos coger y esos recursos, estirarlos. Y desde mi punto de vista me he encontrado que sí, la mediación funciona, y es verdad que funciona, y cuando lo hace un profesional funciona mucho, pero creo que deberíamos, y es ahí donde va mi pregunta, o preguntaros un poco si creéis que la gente como yo, estamos tan cercanos al pueblo, que siempre estamos solucionando problemas e intentando mediar sobre esos conflictos diarios, que si creéis que la parte política debería estar formada, como en este caso estamos hoy haciéndolo, para actuar más rápidamente, o sea, para apoyar un poco lo que decías tú y que no solamente sea la mediación la que actúe, sino que también la parte política pues tenga un poquito de criterio a la hora de actuar más rápidamente. Muchas gracias por todo, la verdad, ha sido muy interesante la charla. Gracias. Muchas gracias por la pregunta y, bueno, qué linda la pregunta. Sí, yo creo que es fundamental que como un instrumento de acción política concebir la mediación. Es fundamental porque no solo puede coser fragmentos, sino también puede darle un instrumento muy potente a la acción gubernamental. Ahora, eso sí, tiene que llegar a tiempo. Lo que Teresa decía de una de las cosas que quería ella sintetizar de lo que yo pienso, es esto de trabajar en un sistema de prevención, de alerta temprana. Por eso hablo de la necesidad de sensibilización a los actores políticos, pero también de formación a algunos actores políticos que tienen esa relación de inmediatez con la ciudadanía. Porque lo local te genera ese vínculo cercano, esa inmediatez que te da la tenés que concebir como un espacio de posibilidad.
Y ese espacio de posibilidad te habilita a llevar adelante la mayor cantidad de recursos posibles, no solo mediación. Pero la mediación es uno de ellos y es muy necesario. Por eso, en buena hora, que no solo formen parte de una sensibilización, de una capacitación como la que está concebida por la Diputación en este caso, sino también en buscar modos de seguir formándose. Porque cuantos más elementos tengan, más recursos tengan, mejor va a ser la gobernanza, mejor van a ser las buenas acciones de gobierno. Y sigo diciendo, yo concibo la mediación como un instrumento potente de acción política. Muchas gracias. Gracias. Usted, muchas gracias a usted. Celia. Hola, buenos días. Saludos, Teresa. Saludos, Alejandro. Un placer escucharlo. Se nota que tiene usted una visión muy clara de lo que es la gestión de los conflictos y su aportación ha sido muy interesante. Yo quería comentar un poco, cuando ha hecho referencia al tema de la óptica de la intervención multidisciplinar, nosotros somos un municipio, Manresa, 80.000 habitantes. Desafortunadamente solo estoy yo en el servicio con una carga brutal. Yo estoy muy desbordada últimamente. Pero siempre se ha apostado por el trabajo desde la vía transversal y en charcha y con la implicación de otros profesionales. Porque ¿qué ocurre? En la mediación, y eso a veces no se comenta, detectamos situaciones de desamparo, de vulnerabilidad social. A veces el tema comunitario, cuando escarbas un poquito, aflora toda una serie de dificultades personales de la gente. Y yo le quería decir, ¿usted cómo recomendaría cuando se tiene que hablar con otros compañeros de la propia administración, que a veces la gente también va tan a tope y necesitas esas complicidades? ¿Usted qué estrategia nos recomienda para que entiendan que la prevención y que la colaboración entre profesionales a veces aporta esa riqueza y esa mirada potente para poder ofrecer un servicio de calidad a los vecinos, a las comunidades, para fortalecer el tejido comunitario, la cohesión? ¿Qué consejo nos daría en ese sentido? Sí, como muchos de ustedes, es a usar el ingenio. A ver, esfuerzos por crear lazos hacemos todos en cada una de nuestras etapas de trabajo social. Pero como cada uno está en su mundo, cada uno tiene un compartimento estanco, cada uno está sobrepasado, a cada quien le va correspondiendo cada cosa. Y como la confianza es el agente vinculante de toda convivencia, creo que lo mejor que puede haber es, más allá de potenciar relaciones, es buscar generar vínculos de confianza estratégicos. O sea que con aquellos que verdaderamente uno tiene que trabajar y lograr generar articulaciones, tiene que tener una estrategia. Y generar puentes de integración activos, de retroalimentación con esos actores clave que uno va detectando en cada uno de los lugares. O sea, yo creo que muchas veces nos encontramos rebasados en tiempos, en posibilidades y en recursos, y que lo que estoy diciendo es un esfuerzo mayor, o lo que estoy diciendo es casi imposible. Y aparte que cada uno está en su mundo, con esos compartimentos estancos que tenemos culturalmente, y que ya, entre otras tantas cosas, hay como una especie de inmovilidad activa, ¿no? Esto quiere decir, cada uno hace lo suyo y no hace nada más que lo suyo. Esa inmovilidad activa que a veces es representativa de algunos lugares del Estado. Esa inmovilidad activa que es como correr en la cinta. Transpiro mucho y estoy siempre en el mismo lugar. Y hay algunos que no quieren ni siquiera tocar nada que les trae algún tipo de complicación. Entonces, prefiere estar distante de cosas nuevas, de cosas que sean más trabajo.
Esto lo sé. Por eso digo, hay que tener una estrategia para superar esas inercias tradicionales que tienen en algunos lugares de trabajo e involucrar activamente a los actores puntuales clave que necesitamos. Entonces, primero visualizar con quiénes quiero y después ver cómo voy tendiendo puentes de articulación con esos con quiénes. Ese me parece que es el mejor modo. Insisto, tenemos que superar la estética dominante, y esa estética dominante hace que haya una inercia en la cual cada quien quiere seguir en su propio chiringuito y no quiere salir de ahí. Pero bueno, es un desafío. Me parece que es muy importante lo que propones como desafío, pero creo que para allí tenés que tener una planificación estratégica. Muy bien, muchas gracias. Creo que tendríamos alguna pregunta más que nos han formulado a través del chat, pero me indica Marta, que es quien manda la organización de la jornada, que no tenemos más margen de tiempo. Pero en todo caso, agradecer también a las personas que, aunque han escrito y no podemos responder, yo creo que lo que esto indica es que debemos aún buscar más espacios de debate y, por tanto, buscaremos otros espacios de diálogo, de intercambio y también con Alejandro, si es posible, que volvamos en otra ocasión a contar con tu presencia. Agradecerte el tiempo que nos has dedicado y desde buena, muy buena mañana para ti, agradecerte el tiempo que nos has dedicado, agradecerte también este espacio para compartir tus conocimientos con todos nosotros y nosotras, este espacio de diálogo, ¿no? Que es lo que pretendíamos. Y en todo caso, la Diputación llevamos 15 años intentando apostar por la mediación como una herramienta de transformación y, por tanto, continuaremos trabajando en este sentido. Los círculos de comparación, que es lo que la mesa siguiente a la que ahora vamos a hablar, también hacen referencia a esta voluntad de ir avanzando, de ir marcando una cierta calidad en aquellos servicios que prestamos desde los municipios. Muchísimas gracias y paso la palabra a Marta para que avance en la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Gracias. Moltes gràcies, Teresa, Alejandro. Disculpeu, és una xerrada absolutament estimulant, ens ha agradat moltíssim, però hem de donar pas al segon bloc temàtic perquè ens hem menjat 35 minuts d'aquest bloc i bueno, segurament també ens aportarà molta llum així que, i complementarà, sens dubte, la presentació que ens ha fet l'Alejandro. Així que, si us plau, continueu amb nosaltres. I això, doncs ara bàsicament entrem al segon bloc de treball que està molt focalitzat en el tema dels cercles de comparació intermunicipal i la seva aportació que fem en termes de millora contínua dels serveis, però no només. Volem posar també en valor tota aquesta gran explicativa que mostren els cercles en temes de context i d'organització, ho veurem al llarg de les xerrades que tindrem avui. I considerem que aquests cercles són especialment rellevants, no? Aquests trets amb escenaris com l'actual, canviant, incert, on podem conèixer de forma sistemàtica doncs, com s'està comportant la demanda i quina és la resposta que esteu donant des dels serveis i fer-ho de manera comparativa a escala territorial i temporal. Tenia reservades algunes dades que m'hagués agradat compartir amb vosaltres, però crec que és més interessant que donem pas, donat que anem una mica justos de temps als dos conferenciants, de manera que anem a presentar la taula. En primer lloc, intervindrà el Ramon Dordal, que és el cap de la secció de suport a l'activitat econòmica i financera municipal del Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, alma mater, com sabeu, dels cercles i responsable d'ells a la Diputació de Barcelona. I tant ell com el seu equip són uns excel·lents companys de viatge que agraïm moltíssim doncs, tot el suport que ens donen al llarg de tot l'any que anem treballant conjuntament amb el cercle. El Ramon ens presentarà la seva conferència que reflexionarà entorn als efectes de la Covid en els serveis públics i en les finances municipals i l'impacte de la pandèmia, en el projecte del cercle. Seguidament, l'Eduard Carrera, també molt conegut per tots, mediador, economista, doctorant en innovació social per la Universitat de Girona i tècnic d'atenció a la comunitat del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, referent a Catalunya de la mediació ciutadana, ens presentarà les conclusions bàsiques de l'informe L'evolució i consolidació dels serveis de mediació, que ens
que ens diuen 10 anys de dades, que hem estat treballant conjuntament i on hem analitzat amb clau passat, present i futur les dades recollides pel Cercle en el marc del programa de mediació. El resultat és un informe molt interessant que trobareu accessible a la nostra web, a la web del Servei de Convivència, i que també rebreu tots els membres del Cercle. Unir-me per acabar els agraïments a tots els equips, serveis, ajuntaments, consells comarcals que confieu en el Cercle i que ens envieu periòdicament les dades del servei, i felicitar també a l'Eduard per l'accessibilitat del treball conjunt, així com a tot l'equip del Servei de Convivència i Diversitat i del Servei de Programació per tal de fer possible aquesta jornada des de la implicació, el rigor i la cooperació. Sense més dilació, endavant Ramon amb la intervenció. Moltes gràcies. Bé, gràcies, Marta. La meva intervenció serà el més curta possible. Penseu que serà 10 minuts, 15 minuts. Intentaré donar unes quantes idees. Abans de començar, sí, volia fer una cosa, que és felicitar-nos tots pels 10 anys de Cercles. No és fàcil que un projecte duri 10 anys. També aviso que hi ha Cercles que estan durant 17 anys, per tant, això no s'ha acabat, això continuarà. Així que ho sento per aquells que estaven cansats. I dir-vos també que jo vaig estar en el primer Cercle de mediació, del primer any. He estat en tots els primers cercles, perquè, bueno, a més d'alma mater, jo ja diria alma abuelo, quasi, perquè porto 20 anys fent cercles. En tot cas, sí que m'agradaria fer una anècdota abans de començar molt ràpida, perquè me'n recordo molt bé d'això i m'ha quedat gravat, i fa 10 anys d'allò, que quan vam començar el cercle de mediació, jo vaig pensar, bueno, aquest serà fàcil, perquè consensuar amb aquesta gent els indicadors, les variables que després treballarem en els quadres d'indicadors, seran fàcils. Doncs no va ser així. Els mediadors em van complicar molt la vida, ja que dir-ho així. I és una anècdota que m'ha quedat gravada. I que ho explico en altres serveis, perquè altres serveis a vegades em diuen que tots els serveis treballen igual, fan igual. Dic, no, mira, l'exemple és mediació, que tenia ser molt senzill el tema d'arribar a consensos i va ser bastant complicat. Però per sort ens vam sortir. Ens vam sortir, ja tenim un quadre, jo crec, ideal per poder treballar, per saber d'on estem i per poder millorar. I tenim un espai d'experiències que també ens ha ajudat a millorar. Jo espero que en aquests 10 anys els vostres serveis hagin, almenys certes, hagi contribuït a aquesta millora contínua que pretenem. ¿Vale? Comparteixo un moment la presentació que us volia portar. És aquesta. ¿Vale? Intentaré ser bastant ràpid. ¿Vale? La idea aquesta, com sempre, avaluar per millorar. ¿Vale? És la idea fonamental de Cercles. Aquí hi ha una frase del Maynard Keynes, que és un gran economista. ¿Vale? Mira, pobre. L'inevitable poques vegades passa, és l'inesperat el que acostuma a passar. Què ens ha passat? Doncs ens ha passat això. Ens ha passat la Covid. Això són dades d'avui, actualitzades d'aquest dematí. ¿Vale? Al final, en tot el món, globalment, ja han passat pel Covid 100 milions de persones, més de 100 milions de persones. I s'han mort quasi 2 milions i mig. ¿Vale? Això és una bestialitat. I com deia abans Alejandro, no hi ha que analitzar els números. ¿Vale? Perquè hem posat això, però 2,5 milions de morts són molts milions de morts per culpa de la Covid. I encara això no ha acabat. Vale? Què ens passarà això? Ens portarà d'una economia de la pandèmia, que és la que estem ara, el que ha dit jo l'Òscar d'Hospitalet. Estem gastant diners en allò immediatament per parar la pandèmia, però cuidado que ens vindrà l'economia de la vulnerabilitat. I això, tal com ha dit Alejandro, i les dades de Cercles no ho diuen, vulnerabilitat vol dir conflictes i vol dir més mediació. Això ja podeu avisar als vostres polítics i això és cert que us ho pot avançar, que tindreu més feina, segur. ¿Vale? Sobretot, ja ho hem vist aquest any, el 2020, amb la pandèmia i amb l'aturat de l'activitat i coses d'aquestes, tothom podria pensar que la mediació separaria o no tindria tanta mediació per el que sigui, perquè els serveis públics han tingut de parar en algun moment, almenys els 100 dies que vam estar confinats i aquestes coses, que era difícil treballar. Bueno, con les dades trimestrals que envieu vosaltres, i suposo que la Marta us volia comentar, jo sempre comentaré una cosa. Verdaderament, he fet la mateixa feina que altres anys. Per tant, vol dir que això no s'ha parat i això va més. Per tant, dic que si en aquesta conferència que estem fent hi ha polítics, com he vist que estava el regidor de Canovelles, que posin més diners en temes de mediació perquè la cosa viene col·locada. Perquè per què ens portarà això? L'emergència sanitària ha comportat l'aparició de l'economia, la producció, davallada de les rendes familiars, disminució del consum, caiguda del PIB, dèficit públic, ¿vale? Atur i tancament. ¿Vale? També ha portat relacions no presencials a l'esfera personal, el teletreball, canvis de taules de consum, redefinició de models. ¿Vale? Tot això és el que s'ha portat a la pandèmia. Per tant, tot això fa canvis
que portaran canvis. Com ens en sortirem d'això? Bueno, aquí hi ha una història que és aquesta, que NAC ens diu com evoluciona la situació econòmica. Per què ho diu NAC? Perquè una de les idees que es porta, que on sortirem de tot això, és com la curva NAC, perquè la curva aquesta té la forma de la marca NAC. ¿Vale? Hi hauria tres fases per sortir-nos d'això, i això és tant pel tema personal, pel tema d'empreses, pel tema d'administracions públiques, val per qualsevol cosa. ¿Vale? Hi haurà una fase de resistir, que segurament és la que estem encara, ¿vale? De recuperar-se i reinventar-se. ¿Vale? Polítiques paliatives, aquestes que estem fent, aturant el que puguem, polítiques preventives i polítiques proactives. ¿Vale? Lo important de tot això és no perdre els actius. ¿Vale? Quan se perdin els actius serà molt més fàcil, molt més difícil la recuperació. Ahir o abans d'ahir va sortir la Comissió Europea que estava dient que intentarà buscar una línia d'ajuts per a les empreses que abans de la pandèmia fossin empreses viables. Això ja veuríem com definien viables. Però vull dir, aquelles empreses que han passat a ser no viables per culpa de la pandèmia, la Comissió Europea buscarà recursos per ajudar-les. Vale? Bueno, doncs això val per qualsevol cosa. Nosaltres no podem perdre els actius, persones, empreses i institucions. Vale? El impacte en la prestació dels serveis públics locals. Us hem fet aquest gràfic, vale? És els 100 dies de confinament i després del confinament. Bueno, doncs van haver uns quants serveis públics que, com confinament o no confinament, van continuar treballant. Vale? Policies locals, serveis socials, abastament, enumerat. N'hi ha altres que, en el confinament i després del confinament, han estat quasi aturats. Eh? Espais escènics, les fires locals no es fa ninguna fira local encara. Vale? I vosaltres teniu en aquesta part de... En el moment dels 100 dies de confinament vau estar treballant més o menys i ara ja esteu a tope. ¿Vale? Bueno, vull dir que l'impacte de la Covid ha sigut diferent dels diferents serveis que es presten. Aquí estan els 21 serveis que rebem en cercles. ¿Eh? L'impacte en la hisenda local. Això sí que m'interessava perquè recordeu que sempre que fem alguna ajuda aquesta us intento explicar com estan les finances locals. Normalment us explicava que estaven bé. Sempre n'hi ha algun municipi que pugui dir que nosaltres estem molt malament encara. Però, en tot cas, estaven força bé, ¿vale? Les finances locals. Ara s'han fet unes polítiques que ens ajuden pel 2020, l'any passat, i el 2021 a aguantar tot aquest tema. Què vol dir? S'ha tret la regla de despesa. Què vol dir? Que se pot aprofitar els superàvits. Abans, quan tu tenies més ingressos que despeses, no podies gastar-lo. Ara ho podràs gastar. ¿Vale? Aprofitar els superàvits interiors. La província de Barcelona tenia 2.000 milions en roman de tesoreria. Aquests diners te'ls pots gastar. L'estabilitat pressupostària. Clar, l'estabilitat pressupostària és interessant perquè et deia això, que les despeses tenien ser igual que els ingressos. ¿Vale? No podies tenir superàvit, però doncs ara aquest superàvit el pots tindre i pots gastar-te'l. I després una cosa important, la participació en els tributs de l'Estat. Verdament, els tributs de l'Estat han caigut, per tant, tenien que rebre molts menys diners les administracions locals i autonòmiques, l'Estat s'ha compromès a donar-los la mateixa partida que el 2019. Però torno a repetir, això és pel 2020-2021. No sabem què passarà el 2022, 23, 24, 25. ¿Vale? Però almenys aquests dos anys, les administracions, a través d'endeutament, es podran mantenir. ¿Vale? Els cercles del... l'any del Covid. Bé, bueno, nosaltres, com sempre, ens agrada comparar-nos. El que vam fer és comparar nosaltres quan vam enviar totes les enquestes abans de març, quan va arribar el mes de març, quan el Covid vam pensar, ostres, això hi haurà una davallada molt adequada. I vam dir, bueno, vamos a comparar-nos amb algun indicador. Bueno, l'indicador que vam agafar és el PIB d'Espanya. Bueno, el PIB d'Espanya va caure un 12%. Veiem si nosaltres, almenys en cercles, no caiem tant, no? Bueno, doncs al final vam aconseguir mantindre's i créixer. Si fos un partit d'una cosa aquesta, bueno, el PIB ha caigut un menys 12% i nosaltres vam créixer un 1%, que és aquest quadre aquí. Al final, l'any passat, vam participar 920 tècnics en el tema de cercles. Per nosaltres va ser tot un èxit. És el que dèiem, no podem perdre els actius. Això és el més important. Si perdíem els actius, després recuperar tot l'esforç de fet durant 20 anys de cercles hauria sigut molt més complicat. Sabem que els actius els tenim, i a partir d'aquí anem cap davant. ¿Vale? El vostre cas vau créixer en un participant. Tenim 44. ¿Vale? Vull dir que està molt bé. També és veritat que hi ha serveis que van patir més. ¿Eh? I què és el futur del cercle que s'espera? Bueno, si reflectem la curva NAIC, és aquest. ¿Vale? Què es va passar aquest any? Vam mantenir els 21 cercles participants.
van aconseguir més participants, aquests 9 participants en global, ¿vale? Però és veritat que no van fer els tallers de millora, solament van fer en 10 serveis. I va ser uns tallers de prova i error. Van aprendre a fer tallers de forma virtual. I el compromís pel 2021 és que tots els cercles, els 21 cercles, tindran taller virtual. Per tant, ja us dic que en servei de mediació, quan toqui, farem un taller virtual, perquè funciona molt bé. La veritat és que igualment per pantalla com presencialment pots compartir moltes coses. I jo crec que és el moment de compartir, perquè estan en situacions molt difícils i molt complicades que segurament algú ho ha resolt, doncs anem a compartir-les, com sempre. No ens la quedem per nosaltres i vivim en un món sols. Si les compartim serà molt més fàcil per tothom, d'acord? Bueno, aquesta és molt ràpidament la meva presentació amb aquestes idees de círculo sigue vivo, sobretot, ¿vale? D'acord? Les finances municipals, 2 anys de tranquil·litat, ja veurem el que ens vindrà, ¿vale? I cuidao que ve la vulnerabilitat i ve el conflicte darrere, ¿vale? I això us donarà més feina. Per això, com deia, a millor teniu que fer això, avançar-vos al conflicte d'alguna manera, ¿vale? Polítiques d'aquest tipus. I això ho diu que no sap de mediació, ¿vale? Però amb la conferència de l'Alejandro ha après bastant ja. Pues res, moltes gràcies a tothom i seguim. Molt bé, gràcies. Eduard? Aprofito per dir que ens allargarem probablement uns 15 minuts respecte al previst. Gràcies. Bon dia a tothom. L'avantatge d'anar tard és que ara ningú s'ha de desplaçar i, per tant, tothom està aquí. I, per tant, tampoc tenim tanta pressa com sempre. Intentaré anar ràpid i, per tant, situar les idees generals de l'informe que us han explicat que hem fet per veure com era l'evolució i consolidació dels serveis de mediació ciutadana i què ens diuen 10 anys de dades i, per tant, celebrar aquests 10 anys del cercle. Abans de res, agrair a l'equip de mediació i de programació el poder col·laborar amb ells i enriquir la idea d'informe i, per tant, crec que és un informe molt interessant que intenta apuntar algunes idees en clau de què ha passat al llarg d'aquests anys i, per tant, espero que el pugueu llegir i el pugueu disfrutar. Abans de res, quan en Ramon parlava, no, és un luxe precedir en Ramon, ell parlava, no, de que Nike serà qui ens dirà com hem de fer les coses, fins al punt de que properament podrem comprar polos i sudaderes Nike al Lidl, i això vol dir que no només dirà com hem de dir les coses, sinó que ens dirà com ens hem de vestir en moments de dificultat. I per tant, preparem-nos que venen temps una mica complicats. D'entrada, amb l'informe ens fèiem com 2 preguntes prèvies i, a més, és un informe que intenta no només apuntar dades, sinó interpretar les dades i, per tant, fer una lectura en clau estratègica que pugui servir als serveis com a forma de pensar, reflexionar i veure cap a on es pot tirar o quines coses s'han consolidat i quines coses funcionen i, per tant, han tingut cert èxit. D'entrada, ens feien com 2 preguntes prèvies. Una és, què explica l'impuls i la possible consolidació dels serveis de mediació ciutadana els últims 10 anys? I, per tant, veure si aquests serveis s'han consolidat i per què, i per què de l'impuls dels serveis de mediació. I, per altra banda, es volia veure o es volia fer una lectura interpretada de com s'havien adaptat els serveis en un context caracteritzat pels canvis. Actualment vivim la crisi del Covid, estem en una pandèmia i, per tant, properament veurem les conseqüències d'aquesta situació, però sí que ja tenim certa experiència en haver viscut crisis prèvies i precisament apuntàvem la crisi de 2008, la crisi immobiliària, que els seus efectes, diguéssim, reals es van fer palès sobretot el 2014 quan vam arribar a la taxa màxima de pobresa a Catalunya. I, per tant, imagineu-vos, no?, els anys que ens venen i per tant, en clau d'informe era interessant poder veure com s'havien adaptat els serveis en aquests canvis i en aquesta crisi, precisament una mica el que apuntava en Ramon. Ens ve feina i, per tant, cal estar preparat. Això d'entrada. I entrant amb el que diu l'informe, no? Hi ha una primera part que es presenten les dades, que és aquesta lectura de l'evolució i consolidació dels serveis de mediació ciutadana
i que ens, deuen, que ens diuen precisament 10 anys de dades. Per una banda, en primer lloc, presentaré quatre dades molt ràpides de com ha estat l'evolució dels serveis de mediació o aquelles quatre dades claus que expliquen aquest ràpid impuls dels serveis, però també aquesta evolució a l'alça que han tingut els serveis els últims 10 anys. En primer lloc, si veieu el primer gràfic, no reinterpretaré dades perquè ja les teniu a l'informe, sinó que apuntaré les idees i, per tant, quan vulgueu llegir, ho teniu disponible i podreu aprofundir en elles. Si veieu el primer gràfic, el nombre de serveis de mediació ciutadana van tenir un creixement bastant important del 2010 al 2014, sobretot després de la crisi, després de la crisi de 2008. Per tant, fixeu-vos com després de la crisi els serveis creixen ràpidament, però mai tampoc han deixat de créixer perquè del 2014 al 2019 també han crescut, no tant de manera exagerada, però sí que també han crescut. Per tant, tot i expandir-se en època de crisi, els serveis de mediació han crescut al llarg dels anys. I aquesta és com una primera idea bastant interessant que surten de les dades. L'altra, que a més en Ramon sempre que parla de dades la posa damunt de la taula, és com ha evolucionat el finançament. En aquest cas, el finançament es mostra molt estable, el finançament propi. Si veieu aquest 64, 63, 64, 65, és què posen els ajuntaments en els serveis de mediació, quants diners posen. La part de dalt és quin nivell de finançament extern hi ha dels serveis de mediació. Però si veieu també el que costa per cada ciutadà, s'ha mantingut estable. De fet, aquest és un dels reptes pendents, perquè ja veureu després com el nivell de finançament segurament és l'espai de creixement més important que tenen els serveis sobre la taula. Les dues últimes dades per entendre una mica l'evolució dels serveis de mediació tenen a veure amb la tipologia de casos. Podeu veure en aquesta gràfica quin tipus de casos treballen els serveis de mediació. És interessant veure com es mostra certa estabilitat, tot i que hi ha algunes coses de variabilitat a tenir en compte. El primer és que sempre s'han caracteritzat per treballar casos veïnals. S'ha de tenir en compte que la mediació en casos on la reparació té un component important han tingut certa fluctuació. Hi ha hagut alguns anys que tenen certa davallada, però han tendit una mica aquesta fluctuació d'anar amunt i avall i, per tant, també és una data a tenir en compte. I també una data a tenir en compte i a prestar certa atenció per no perdre aquesta perspectiva comunitària i en clau d'estar al territori, és que últimament ha crescut una mica la mediació més família. I, per tant, podríem dir que els serveis de mediació han tingut una evolució perquè també han sabut mantenir l'essència en aquesta tipologia més veïnal, més comunitària, més d'espai públic, escolar, en clau reparadora, etc. I l'última, de mode anecdòtic, no? I com a tenir en compte, però que també jo crec que és interessant per veure l'evolució, és que la incidència dels serveis de mediació ha anat a l'alça, sobretot si partim de 2017 a 2019, veiem com el nombre d'assistents en activitats de sensibilització i formació incrementen, cosa que ens permet pensar, entenent també fent una interpretació de les memòries, com els serveis comencen a apostar per projectes preventius, projectes d'estar presents al territori, projectes que impliquen a la ciutadania i, per tant, que intenten permeabilitzar el seu discurs a nivell de a la comunitat i, per tant, a l'entorn més immediat on viuen les persones. Dit això, hi havia una part, no?, de preguntar-nos si es consolidaven o no es consolidaven els serveis de mediació. Jo crec que aquesta és la part més interessant de l'informe i, per tant, ara jo us donaré algunes pinzellades, però jo crec que és interessant que us pugueu llegir detenidament perquè crec que hi ha claus a tenir en compte de cares al futur. I aquí ens marcàvem tres hipòtesis. Ens marcàvem tres preguntes d'entrada per veure si s'havien consolidat o no s'havien consolidat els serveis de mediació en relació a algunes variables concretes.
La primera hipòtesi, i de manera molt ràpida us explico la taula, no hi és tota, per tant és una taula més extensa, ens preguntàvem si el grau de finançament propi, tinguent en compte que és un dels reptes de la mediació ciutadana, influïa o no en la prestació del servei. És a dir, quines variables tenien relació amb si els municipis o els consells comarcals tenen un percentatge més alt o més baix de finançament propi. I vam agrupar els municipis en tres grups. Municipis amb més d'un 75% de finançament municipal, entre el 50 i el 75, i menors al 50%. En el grup 3 hi ha consells comarcals, per tant, hi ha dades on es mesclen ajuntaments i consells comarcals. I perquè tingueu un exemple, per exemple, per interpretar la taula, veieu que ja hi ha el color verd i el color vermell que feu servir habitualment, però els municipis amb més d'un 75% de finançament municipal, per exemple, gestionen més casos on la mediació reparadora és un element a tenir en compte. Dit això, com incideix el finançament propi en els serveis de mediació? Idees molt bàsiques, no? Té molta relació amb la mida poblacional i la despesa corrent per habitant. És a dir, on hi ha major finançament propi, hi ha més població i hi ha una més despesa corrent per habitant. En aquest cas, la diferència no és molt significativa, però sí que podem apreciar aquesta tendència. En el cas dels municipis on hi ha més finançament, es treballa més casos veïnals, en clau reparadora, es treballa més a nivell comunitari i es dona més importància al treball en xarxa i es treballa més estretament amb els municipis. En el cas de tenir menys finançament, per exemple, predomina la tipologia de casos més familiars i, sobretot, predomina la tipologia de casos on només hi ha dues parts implicades i, per tant, no hi ha casos multipart. I també hi ha moltíssima relació amb la mitjana d'antiguitat dels professionals i les professionals i també amb una metodologia més o menys consolidada i major cobertura a nivell de ciutat. Per tant, aquí ja ens situa un primer repte i és d'aprofundir en la dimensió relacional i, per tant, intentar treballar des de promoure canvis als entorns veïnals, probablement una vessant més preventiva i anticipativa. La segona hipòtesi, la segona pregunta que ens plantejàvem, era, a més relacionat amb aquest entorn de canvis, a més entenent que s'expandien els serveis de mediació, sobretot a la crisi de 2008 i, per tant, tot i el 2014 tenir l'índex de taxa de pobresa més alt dels últims anys, vèiem com s'havien expandit els serveis de mediació i, per tant, enteníem que la vulnerabilitat social tenia algun pes en l'explicació de per què creixien els serveis de mediació. I, per tant, ens plantejàvem aquesta pregunta de si l'índex de vulnerabilitat social incideix en la prestació del servei. I aquí vam fer una taula agrupant els municipis que tenen un índex de vulnerabilitat social superior al 95%, per tant, menys vulnerables, entre el 90 i el 95%, i els que tenen inferior al 90%. I la interpretació és una mica semblant. Ara no vull entrar molt en anar-vos dient dades perquè també anem una mica tard de temps, però algunes idees clau que surten de quina és la incidència de la vulnerabilitat social en aquesta consolidació o no dels serveis de mediació. En primer lloc, podem veure com a major vulnerabilitat social, per tant, els llocs on la població és més vulnerable, hi ha més finançament propi, més despesa corrent per habitant i en el pressupost, i, per tant, entenem que els serveis de mediació prenen protagonisme especialment en entorns socialment vulnerables. Això ja és una pista d'algunes idees o d'algunes possibles reflexions que podem fer com a serveis de mediació. També una altra idea que surt és a major vulnerabilitat, hi ha més flexibilitat en l'obertura, per tant,
ens trobem amb serveis de mediació més dinàmics, més flexibles i més oberts a la ciutadania, que tenen els casos de forma molt ràpida, que treballen tipologies de casos més veïnals, menys familiars i, per tant, una altra vegada, intervencions en clau comunitària i a l'espai públic, val? En canvi, a menor vulnerabilitat, una dada que també és bastant interessant per tenir en compte, perquè podríem pensar el contrari, veiem com treballen precisament més casos en clau reparadora, que per tant, diguéssim, són com dades significatives a tenir en compte. Per tant, aquí tenim un repte, i sobretot és aquesta idea de estem presents en llocs on hi ha moltíssima vulnerabilitat, però amb pocs recursos per desenvolupar la nostra feina quotidiana. I, per tant, el repte és aquesta baixa despesa corrent per habitant i poc pes en el pressupost. Inclús a les preguntes algú deia, no? Ostres, jo vaig molt col·lapsada, no arribo tot, voldria fer molta feina i, per tant, ens trobem aquest hàndicap. Estem on cal estar, però, en canvi, ens falten recursos. Per últim, no? La tercera pregunta que ens fèiem, i per tant, en clau d'interpretació de què diuen aquests 10 anys de dades, insisteixo, ens fèiem la pregunta de com influeix l'antiguitat dels serveis de mediació en la prestació del servei. Per tant, què ens diuen les dades si els serveis són més o menys antics? Aquí també idees molt ràpides, i per tant us convido a llegir l'informe on teniu la interpretació concreta de les dades, però sí que alguns apunts interessants que ens apareixien era de, a més antiguitat, més finançament propi. Per tant, aquells municipis que tenen més finançament propi acostumen a ser aquells municipis que tenen més antiguitat, tant del servei com dels i les professionals. La tipologia de casos, tornem a més casos veïnals i comunitaris, per tant, que treballen més en xarxa, de forma transversal, i més casos oberts, a més, en aquest cas, a petició pròpia. I per tant, aquí intuïm, no?, que aquells serveis de mediació amb més antiguitat acostumen a ser, no?, també fent una lectura de les memòries, més pròxims a la ciutadania, amb molta col·laboració amb les diferents àrees dels municipis que aposten pel treball més transversal i pel treball més comunitari. Perdó. I, per tant, aquí també comencem a intuir un repte que s'ha anat apuntant d'alguna manera aquesta intervenció més orientada en clau educativa i proactiva, però que de moment els serveis de mediació s'han orientat molt, en un percentatge molt elevat, en la vessant més reactiva i, per tant, els propers anys caldria també apostar no només per la vessant més preventiva, sinó, com veurem després amb les conclusions, des d'una vessant anticipativa, i després us explicaré una mica què vull dir amb això. Per tant, això és una mica la lectura que ens ofereixen les dades, que ens ofereixen bàsicament si han evolucionat o no els serveis i si s'han consolidat o no i de quina manera i quines variables ho expliquen. I d'aquesta lectura, sí que ho faré de forma molt esquemàtica i molt resumida, però sí que ens venia l'idea o es posava damunt de la taula la necessitat de repensar, la necessitat de generar o de buscar un nou marc d'anàlisi. I, per tant, he ficat com aquesta foto bonica, que es veu un marc al mar, no? Perquè és com una manera de necessitem certa projecció, certa projecció al futur, cert horitzó. I, per tant, en l'informe també hi ha un plantejament de reflexió de comencem a parlar o comencem a introduir la necessitat de parlar de conceptes i d'aprofundir en metodologies i posar paraules a la feina que hem estat fent els últims anys. De manera molt esquemàtica, no? I abans d'entrar les dues idees claus del que és la proposta de marc conceptual o les dues grans idees, apuntar-vos de manera molt breu quines són les principals fites que han impactat els serveis de mediació. Ja ho he anat dient algunes vegades, però sí que aquí sí que vull destacar els
els anys 2000, no? Com els anys on es comencen a impulsar els serveis de mediació a la província de Barcelona. Hi ha un estudi d'en Xavier Pastor de la Fundació Bofill que apunta, no? Des dels serveis de mediació afavoreixen la governabilitat i, per tant, promouen el diàleg, la convivència, etc, etc, però també tenim l'any 2010 el llibre blanc de la mediació, a on es comencen a apuntar també estudis i reflexions al voltant de com s'impulsa la mediació a Catalunya. Aquí no entro gaire més, però sí que aquestes dues coses jo crec que era interessant a tenir en compte. Dit això, en el marc d'anàlisi sí que volem o us volia fer incidència, no?, en aquesta necessitat d'evolucionar del concepte de mediació ciutadana, no?, i de començar a pensar en la mediació molt més enllà com una eina i començar-la a situar com una finalitat. De fet, moltes vegades s'ha prioritzat el procediment, s'ha prioritzat el fer mediació i el que apostem una mica o el que ens diuen les dades és que es comença a treballar amb un discurs, es comença a treballar amb una manera de fer i, per tant, que és una mica cap a on cal orientar-se, no? I, per tant, parlem de dues grans idees. La primera idea és la mediació ha de dotar-se de contingut i metodologia en quant a teixir comunitat en clau reparadora, a més, en entorns diversos, fràgils i complexes. Per tant, mediació ciutadana i vulnerabilitat van de la mà. Caldrà pensar i aterrar metodologies que ens facin aprofundir des d'aquesta perspectiva. I, per altra banda, cal repensar la mediació i orientar-la de la reacció a la incidència en la construcció d'entorns i comunitat, no? Ja no només des d'una vessant preventiva, sinó també des d'una vessant anticipativa. I de manera molt breu, sí que m'agradaria comentar-vos, no?, o recuperar el títol d'un dels llibres referents a la geografia urbana de Muerte y Vida de las Grandes Ciudades de Jean Jacobs, que on apunta que la convivència i les relacions caracteritzen la qualitat de vida de les persones, no?, i que fins i tot exagerant determinen si un entorn, ciutat, poble, barri o plaça es caracteritza per la vida o la seva absència, no? En altres paraules, l'enfocament cap a la gestió del conflicte no només s'ha de centrar a la vessant reactiva, sinó de manera proactiva i anticipativa, buscant fórmules on el nostre discurs es faci permeable a les institucions, però també als territoris. I per acabar, i de manera molt breu, l'informe, no?, acaba amb unes conclusions, reptes i oportunitats que us presento en forma dual. Per una banda, i tinguent en compte la interpretació que fem de les dades, en què podem aprofundir els serveis de mediació ciutadana, tres idees molt bàsiques, en com es pot ajudar a enfortir, reparar o crear vincle entre les persones, és a dir, la mediació pot aportar una lectura més aprofundida en tot el que té a veure amb com generem vincle, com les relacions es trenquen i com podem acompanyar en reparar-les, com podem acompanyar les persones en els seus malestars. Precisament l'Alejandro ens apuntava una imatge molt interessant d'una escultura de dues persones, i, per tant, enfocar-se no només al conflicte, sinó també a entrar a dintre de què ens està passant i, per tant, acompanyar aquests malestars. La segona idea és en què podem aprofundir en elaborar propostes més sofisticades que donin realment resposta a la vulnerabilitat, al malestar i a la creixent polarització, i, per tant, intentar pensar en processos, com deia l'Alejandro, i no tant en procés. I, per últim, dotar de contingut i metodologia a com es treballen les relacions i el vincle. És a dir, som un àmbit que ens dediquem a les relacions, però, en canvi, sabem molt com fer una mediació, però, en canvi, no quines coses hem de fer per treballar que les relacions es reparin, per fer que la gent canvia la manera en com es relacionen. I aquí també tenim un aspecte on aprofundir. I per acabar, no? I com a mode de conclusions, en definitiva,
La mediació ciutadana és una experiència consolidada i útil pel que fa a l'abordatge de conflictes en entorns fràgils i complexes. No? Què veiem en positiu de les dades i què veiem a tenir en compte? En positiu, els serveis de mediació ciutadana tenen gran flexibilitat, dinamisme i capacitat d'adaptació, però a més s'han consolidat amb les administracions. Precisament hi ha municipis que entren molt tard o que entren els últims anys, que l'interessant que tenen és que comencen a tenir el discurs d'aquells municipis amb més antiguitat. Vol dir que el discurs de la mediació està molt present als municipis i que es té molt en compte. Per tant, això és un valor molt a tenir en compte. I a tenir en compte, ja ho hem anat dient, dos coses. Una, el finançament i la despesa corrent és un gran repte i és un element a tenir en compte perquè ens trobem també serveis de mediació ciutadana sobrepassats amb molta feina i que segurament podrien fer molta més feina si tinguessin més recursos, però també, per altra banda, hem de treure una mica de pes en la reacció i en aquells projectes puntuals preventius que en generen coses a curt termini, però no anem a llarg, ni a mitjà ni a llarg termini. Per tant, i no llegeixo reptes perquè llavors me'n vaig una mica de temps, cal acompanyar malestars, construir ciutats i pobles. La mediació no només ha de servir per engegar processos, sinó que ha de treballar per assumir un rol més destacat com a agents centrals a les polítiques públiques de convivència, actuant des de la vessant reactiva, per tant, entrant quan hi ha conflicte, des de la preventiva, per tant, generant projectes que promoguin la mediació i també la cultura del diàleg, de la pau, etcètera, etcètera, però també anticipativa. És a dir, hem de ser actors claus a la configuració de les ciutats. Quan es construeixen places, quan es construeixen barris, quan es construeixen ciutats, hem d'estar presents. Perquè les desigualtats, quan nosaltres ja anem a treballar des d'un projecte preventiu, ja estan generades. I, per tant, si volem realment aprofundir en la nostra feina, també haurem d'incidir en aquesta construcció i en guanyar més presència al carrer, més presència als barris, als entorns més propers, orientar-se cap a un treball relacional, etc etc. I per acabar, i de manera molt breu, a mi sempre m'agrada acabar, no? I a més en el món de la virtualitat ho vull donar com valor, de dir, al final, la relació és la presència. Podem qüestionar-nos què és la presència, no? I entraríem en un debat filosòfic, però al final estar és estar. I ara, per exemple, jo no us veig, és molt diferent que si ens veiem als ulls, que si ens podem saludar, que si podem comentar, que si podem debatre, que si ens podem discutir. I per tant, hem de passar de les idees, de les dades a les idees, de les idees a la concreció, però sempre intentar situar-nos aquestes grans preguntes. I llenço aquí com unes preguntes i una frase final que teniu a l'informe, que podeu llegir, que per tant no cal que llegeixi. I per acabar, no? Aquesta idea de per projectar-nos al futur cal repensar-nos i cal posar sobre la taula i posar valor a les dades que esteu construint i que esteu fent des de fa 10 anys i que segurament, com deia en Ramon, us acompanyaran els pròxims 10 anys perquè, com veieu, de la seva interpretació en poden sortir reptes i projecció de futur. I amb això ja estaria. Per tant, mil gràcies a tothom i gràcies per aguantar fins una mica més tard l'hora que estava prevista. Moltíssimes gràcies, Eduard. Ha sigut molt, molt interessant. També tot aquest treball conjunt que han fet aquests últims mesos. Us animo moltíssim a que consulteu l'informe que han fet aquest any global d'indicadors. Us hem enllaçat al xat l'informe amb el que hem estat treballant amb l'Eduard. Us animem molt a mirar-ho, que el consulteu, que reflexioneu, veureu què porta aquesta anàlisi sobre els 10 anys de cercles, però també intentem anar una mica més enllà, intentem albirar quins són els escenaris de futur. Sens dubte, la jornada d'avui ens ha apuntat doncs, molts reptes, tenim sobre la taula, ha lligat moltes polítiques que estem fent ara mateix, la necessitat de vincular agents, de vincular maneres de mirar el territori,
de vincular també temes com la igualtat de tracte, la no discriminació. Tenim una llei aprovada recentment al Parlament de Catalunya que, sens dubte, ens dona l'oportunitat de continuar treballant, de profunditzar molt en aquest tema i ens aporta també un marc legal a l'àmbit local, no? També per treballar, per desenvolupar aquestes noves competències. Agrair-vos moltíssim. Ens hem menjat 17 minuts, ho sabem, però aquí continueu. Ens anirem veient als espais de supervisió, també a la trobada que farem als tallers. I res, moltíssimes gràcies per la confiança. Continuem en contacte tot l'equip del servei a través de la bústia i aquí ens teniu. Moltes gràcies a totes i a tots i esperem veure-us aviat. Merci, que vagi bé. Fins aviat.